I'm going back to my school today. Bienvenidos al episodio 300 de Escuela de Nada. ¡Qué maravilla! Esta es la primera vez que hacemos un en vivo ya con todos los toys. ¿Cómo, cómo la gente sabe que estamos en vivo de verdad, por ¿Cómo, ejemplo? ¿cómo? ¿Cómo, o sea, acaba de pasar algún juego de fútbol, por ejemplo. Ajá. Acaba, de, pasar, eh, claro, acaba eh, de ganar Brasil el Mundial del 2002. <risa> <risa> Bienvenidos al episodio público 300 de Escuela de Nada. Un aplauso para Escuela de Nada. Que Mira, que volas 300 episodios, eh, contando también los de Patreon, que ya son como 450, ¿no? En total. Correcto, correcto. Recuerden que eh, si se meten en Patreon, por solo 5 dólares, tienen contenido exclusivo allí. Eh, acceso a todo lo que hemos hecho a través de nuestra historia. Sí. Tienen acceso a nuestras fotos de bautizo, cuando estamos ¡Claro! metidos en una, en una ponchera. Claro. No te ponen ponchería de niño. Por, bueno. ¿no, ¿A ti te poncherían de niño? Para, sí. Claro, de hecho lo escribiste en Twitter. Mira. Sí. Él, <risa> <risa> pero... <risa> <risa> Ahora. Empezamos con todo Miren, se pueden dar cuenta Antes de hablar un poco de la dinámica Y lo que va a ser un poco la carta De este episodio especial en ya, vivo Antes que sigas ahí Recuerda que te tienes que suscribir al newsletter que, sí. Porque bueno, vamos a anunciar cosas importantes por allá Tenemos yes. por ahí dos bombazos Bombazos Que quedan Boom. en este 2021 ¿Te las que... No, sí, si ponchame ahí ¡Boom! <laughs> Tenemos dos bombas que vamos a lanzar en estos próximos meses. Yo diría que octubre es como el mes eh, tentativo para que exploten estas bombas uh -huh. y las vamos a anunciar en Patreon y en el newsletter. Mira, Hay mucha gente que me ha preguntado, ¿el newsletter es pago? No, mira, espérate, es gratis, es totalmente antes, gratuito. Antes de que continúes, Nancy, aquí te estamos leyendo mierda porque esto suena muy bajito, dicen ah, por acá. Ya lo subieron, la gente, ustedes vayan, vayan midiendo el volumen, las cosas dice si no se escucha suba el volumen el volumen 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 la gente está claro. desesperada con el volumen ¿no? entonces ve resolviendo <laughs> qué pedo quieres hablar allí a ver si eh, corroborar que se está escuchando un poco mejor? sigo sigo leyendo sus comentarios estoy estamos aquí pendientes de, de mira por ahí por ya, ahí ya sigue. bueno digan si se escucha mejor porque eh, Pura gente volumen. Sí, está ahí, se, se escucha bajito, dicen por acá. No se preocupen, no se preocupen que vamos a ir resolviendo. Estamos completamente en vivo, ya utilizando ciertos juguetes que además, más adelante, también vamos a estrenar en nuestro canal de Twitch que está pronto a darse a conocer. A surgir, digamos. A surgir, eh, cómo no. Todavía, todavía Nancy no está leo. en este momento en posición de mamar cuca o militar, sí, que, que es básicamente <laughs> la misma, arreglando los volúmenes. Sí. <risa> 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 Sí se oye, estoy escuchando por ahí, volumen. Sí se oye, sí se oye, sí se oye, se escucha bien. Ok, mira, tenemos, ok, ya tenemos una persona aquí. Ah, mira, tenemos, me vengo a ofrecer de moderador ya que tengo experiencia con un canalcito de Twitch de un huevón que lo abandonó. Mi nombre es Alejandro Novoa. ¿Qué pasó? No sé quién no No lo reconozco, no conozco. Esta persona leí su su comentario y ahora sí vamos a les voy a contar un poco la dinámica como porque ya esta persona, como pueden ver, hizo un pequeño pago. En el super chat claro. del canal de Escuela de Nada, explica por favor la dinámica del día de bueno, hoy. Bueno, como ustedes eh, recordarán, en el episodio 200 de Escuela de Nada hicimos un live, ¿verdad? En donde nació, no, no fue live. Mierda, no fue. No, el no, episodio 200 no. fue donde nació, no lo hagan si lo hagan y tocamos 200 temas. Entonces. Cada vez que nosotros lleguemos a 200, 300, 400, vamos a hacer un episodio especial, En el episodio 100 que hicimos, un live, ¿no? Desde La Bestia. invitamos a Ragüellana, de hecho. Estuvo con nosotros, estuvieron algunos otros invitados allí especiales, amigos Hablamos con Iván, con Marco, con Daniel. Daniel estaba todo... Estaban haciendo, ¿de acuerdo? Daniel estaba haciendo. No, tenía como 80 episodios ya. Pero era como de las primeras veces que salió. Exacto. Entonces, en esta ocasión, se nos ocurrió hacer EDN a la carta. ¿Verdad? Sí Eden a la carta Quiere, significa Que ustedes van a poder escoger De qué vamos a hablar nosotros Y hay tres niveles O entrada, plato principal y postre sí. Y eso dependiendo del precio Ustedes van a tener allí eh, La oportunidad de que Dirigirnos como si fuéramos Unas asquerosas marionetas Sí, claro que sí En el destino Aquí tenemos ya varias personas Que han Que han <laughs> <laughs> Hay varias personas que ya han, han, han escrito y, han, y han, han, digamos, colaborado en el chat Está Depressed Keeps, perdón, que es esta persona que uh -huh. se puso a la orden para, para ayudarnos con el Twitch. Muchas gracias, lo vamos a tomar en cuenta. Por acá tenemos a Sebastián, Sebastiago, sebastiago 06 uh -huh. Que pagó para decir, se oye bien, vale, ¿qué es. Claro, mucho gracias. Buen regaño. Por, por pago, muy claro. buen regaño, Sebas. Te, te, de verdad te lo agradezco mucho. Por acá tenemos Me a, llama mucho la, 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 la atención que la gente paga y sale la moneda de. de claro, de, de, muy yo, bueno. Yo pensé que era siempre en dólares. O sea, ¿le puede ser ARS, por ejemplo, tan Argentina sí, pagó. Sí, ok. Pues o sea, MXN, por ejemplo, a, pagó. Aquí comenzamos con Vese una pregunta. Claro. claro. Aquí, aquí tenemos una pregunta que puede tomarse ya como un primer tema, que creo que vas a tomar tú la palabra. Aldo Velarde. Está ¿Cómo se llama? Aldo Velarde okay. no, Yo también pensé que era un nombre jodido. ¿Tiene, tiene mucha oportunidad de jodernos con un nombre tipo El Vergalar Claro, ¿sí? cómo Así, no, sí lo tiene, sí tiene. preguntó que tocar una? los bustos, pregunta Mira, pregunto de una ¿Y las imitaciones? <laughs> claro, las imitaciones eh, básicamente pasaron a un mejor mundo okay. Porque eh, cuando empezamos a grabar episodios adelantados Porque la verdad es que ustedes van a ver estos semanas que vienen y las que pasaron Estamos grabando episodios, dos episodios los tres episodios diarios. La verdad es que no tenía lo que llaman el tiempo para sí, ponerme con esos planes. Y también, pero a mucha gente uh, le gustaban, mucha gente no le gustaban. Esa es la otra realidad. Claro. No, pero mira, ¿sabes qué? Que yo siento que, que, que hay ciertas cosas dentro de escuela de nada que cumplen su ciclo. Sí, claro. eh, eh, es como, bueno, hay gente todavía que recuerda mucho el Downey, no sí. sé qué, y ese tipo de vainas que, que quedaron en, en los primeros 100 episodios. Uh -huh. Yo creo que esto es parte. Incluso de la segunda etapa, sí. las imitaciones de Chris, lo que pasa es que tienes que sustituir por algo. Tienes sí, que, que venir hacer algo de ya Chris Ya tengo la idea, ya tengo okay. la idea de cómo, de cómo los vas a sustituir en una nueva etapa. Uh -huh. Pero eh, sí podría hacerte una última imitación. ¿Cómo no? Ah, Esta es este la, la imitación la final. Sí, claro. Ok, esto claro. Te, okay. es eh, sobrecargo. Bueno, del avión, evidentemente. Uh -huh. eh, que ya sabe que el avión va a chocar. Okay. Okay. Es así. <laughs> ok, se. Entonces, Me encantó eh, 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 Ustedes eh, eh, tienen que sacar Su cuenta en su cabeza ¿sabes? Porque el sobrecargo <laughs> Tiene esas eh, Claro, de, claro de, Esos manerismos eh, esa, es, Bueno sí, Bueno, si no no, quise no. decir yo Así ¿no? cerró el ciclo De las imitaciones de Chris. Gracias Chris. Mira, Keith Calderón Dice Abriendo pista Manaos Agarren ahí Los quiero mucho Te queremos de vuelta Gracias por Te tu Te puso vida. a decir manaos Por ejemplo Me puso a decir manaos y Pagó 5 dólares de No, 5 cinco, cinco pen ¿Qué es pen, chico? No sé, será el pen es tuyo. No, que es brother. pen, que es pen, Mira, Roque Monsalve pagó y no, no preguntó, igual que Edward Espinosa, claro, claro. si van a colaborar. arrechísimo que colaboran en el superchat, pero recuerden que pueden proponer temas y sí. los vamos a leer todos. Por ahí están diciendo que el volumen todavía se escucha un poquito bajo. Eh, sobre todo a Chris. No sé si, si Daniel, puedes hacer algo desde la parte técnica para que... Yo estoy hablando bien duro, solucione? estoy hablando bien duro. Aquí Mira, a ver, okay, leo algo por, por acá. Sí, claro. Ok, a ver, a ver. Porque a además ver. recuerden que tenemos que hacer esto a una velocidad. Estamos, estamos aprendiendo sobre el Super Chat también, muchachos. O sea, tengan paciencia. Porque hay que ir leyendo las que se van rezagando porque el tiempo, tú pagas por, un, por porque tu mensaje quede en el tiempo ahí y se puede comer y no lo leímos. Mm. Sí, hay es que mucha gente que está comentando cosas, pero la verdad es que no... O sea eh, manden temas. Sí. Eh, a ver, a ver. Por aquí está Omar Godoy dice, Chris es un fenómeno. Claro. Acaba de pasar, bueno, mientras la gente comenta allí, acaba de pasar que un juego de Argentina versus Brasil, se metieron las autoridades sanitarias de Brasil okay. wow. y dijeron, vos no joga, no, no. ¡Nao No, no. Qué vergüenza todo eso, que, que, que de, demasiado tercermundismo ladilla, o sea, que, que, que caga Brasil también, bueno, las autoridades de Brasil, mm -hmm. obviamente. No sé, me dio pena me dio... Y, Todo ese peo fue como medio dio empujones Sí, claro Claro, y dijo ¿Qué te pasa a ti? Claro, claro. ¿Qué es ¡Ese boludo! Claro. Mira, una persona pagó ¡Un Un CLP Que me imagino que es eh, Peso chileno Mil pesos chilenos que creo que es como un dólar y algo uh -huh. para decir Nacho Huo pisado Sí, señor. Gracias, <laughs> Gracias por ese dólar y medio. Sí, señor. Ese es el mejor uso del de acuerdo. dinero que pueden hacer. Es decir, por el a, Nacho por aquí también. El de que Chile, paga puede hacer lo que, lo que puta le da la gana. Lo que le da la gana. Y aquí se acepta. Aquí dice José Daniel Ávila, también en, Ch en Pesos Chilenos, pregunta: ¿Vendrían a Punta Arenas en Chile? Yo creo que si se manifiestan suficientes claro. personas. ¿Quieres volver a decir cuál es.? Eh, un momento, paren, paren los, paren los pagos. Paren los pagos un momento. Paren los pagos un momento. Para el bolsillo. Ah. Guarda la tarjeta ahí, métetela en las nalgas otra vez, Ajá. que es el, el, el punto el, de venta el, favorito. Claro, el verdadero, el verdadero, la verdadera terminal. Hay tres opciones de pago, porque hay tres eh, opciones de lo que nosotros vamos a hablar. Sí. Si tú pagas el primer eh, la entrada, vamos a hablar de temas viejos. De hecho los tienes opiniones en este viejas. momento en pantalla, ¿verdad? Exacto. Puedes leerla ahí, por favor. Claro que me... sí. La entrada es opiniones viejas, es decir, una opinión que te haya claro. marcado que hayamos tenido nosotros. Por ejemplo. Si la te, vamos, o te vamos a poner un ejemplo para que sea claro. un poco más, P más fácil ejemplo, de entender. Por ejemplo, yo quiero pagar para ver si ustedes todavía piensan, ¿verdad? Uh -huh. Que Maluma es gay uh -huh. o es heterosexual. Eso lo hablamos en un episodio exacto, de la escuela, exacto, exacto. Es una opinión vieja de los tres, o sea, exacto. no, 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 no pensamos que. De eso hablaríamos. Que sí era gay que, claro. o que claro. es heterosexual sino que es una opinión ¿Tú que es, ver, con una opinión un episodio pasado para saber si nosotros mantenemos esa opinión o la cambiamos claro. es sencillo después el tema nuevo que sería la entrada perdón eh, sí la, el, el plato fuerte perdón es el tema nuevo ¿tú has de comido en un restaurante alguna vez? sí claro no bueno porque a lo mejor te como a lo están leyendo yo creo uno. tú empiezas no. dejando la propina no 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 te he dicho pide frangélico entra tráeme un limonchelo <laughs> ahí mira el plato fuerte <laughs> son los temas nuevos es decir una vaina que nunca hemos hablado lánzala y nosotros le vamos a hablar. y el postre es un tema benéco. que en teoría el menú el plato el, el plato fuerte del menú es para la parte morbosa de, ta, de esta dinámica claro. y, y, que y es tú dices, yo quisiera que hablen de x persona mm. o por qué pasó esto qué sé yo ah, eso es parte del plato fuerte claro, sí. eh, Ok, vamos a ver vamos a leer algo por acá mira yo tengo okay. por acá Ricardo por... Socorro gracias por los dos euros y no pregunto nada mm -hmm. simplemente donó. Ricardo le sobran los dos euros Ajá. mira tenemos a Manuel Vicenzo pagó 10... Pen y dice, maricos, los sigo desde hace un año, estoy en Patreon y hoy es mi cumpleaños. Me gustaría burda si me pudieran felicitar. Yo okay. celebré ayer y todo el día de hoy para poder venir a verlos. Entonces, feliz cumpleaños para Manuel Vicenzo. También para este la claro. momento. Manuel, esto es para ti, mira. <coughs> feliz cumpleaños a ti. Por cierto, ayer el concierto fue bueno. Claro. Mira, por ahí dice, <laughs> wallpapers en movimiento. Wallpapers en Movimiento sí. es una cuenta de YouTube. 5000 CLP se lanzó. Chris, juega un trancadito de truco con Nacho y Leo. Me claro. tienes que lo a enseñar. Los voy a enseñar. enseñar. que yo, yo sabía jugar por Nancy y se me olvidó por completo. O sea, como que ya claro. no, no tengo nada. Okay. Este, A ver, ¿qué coño, más tienes por es ahí. Que, esto está. Mira, ver, esto si ustedes se preguntan por qué Nancy Aquí no tengo está otro. es porque ahorita eh, con Ajá, esto no es software uno. que tenemos acá. Nancy no tiene la cámara conectada. trabajando si no tienes audio, ¿verdad? Eres como la voz del Mega match ¿O no puedes? No, ah, la okay. no, quiere mover, no quiere mover nada por ahí está, claro, a cagar. Claro. está, tenso, está, está tenso mira por aquí Edn slow motion amigo de la casa claro que sí acaba de pagar 50 pesos mexicanos el equivalente a 2 dólares y medio 50, pesos, 50 pesos un pelo pichirre Edn slow motion pero está bien las economías están en slow motion ¿eh? <laughs> en <tu ríe> y, casa. y dijo anécdotas con niños malditos o ustedes que hicieron cosas de niños malditos no se pueden poner groserías en superchat ah mira claro Malditos lo escribió con uno porque te, seguro ah, te banean. Mira, Eso claro, no lo sabía. cuidado. No puede ser grosero, grosero. Yo robé juguetes que joda, me robé un Bar Simpson. No joda, que tiene una patineta montada. Tú robaste juguetes juguete y tú has pasado 300 episodios diciendo que Cris y yo somos, uno somos unos ladrones. Sí. O sea, tú acabas de revelar en el episodio 300 que tú eres el, el, el real delincuente. Niño ratero, de aquí. niño ratero. Sí. Yo, yo, que... yo, 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 yo llegué a robar CDs.

Sí. Claro. Mercedes. Mercedes, -eño, Mercedes, -eño. Mercedes -eño. Yo me robé unos doritos en un kiosco una vez y me dio full culo. Cool, no, ¿no? Yo, yo, yo conté en estos días eso, que en, en el Naranjal, como que se hacía mucho que nos escondíamos de, 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 entre los carros y cuando bajaba un carro, en el, eso era como un espiral porque es una edificación, un pedo de concreto gigante. Cuando daba la, la vuelta el carro en, dentro del estacionamiento, nosotros lanzamos un poco de cauchos así. Coño, vale. Un poco de cauchos y entonces los, los carros se los. ¿Eh? Se, ajá, se los. Intentan como esquivarlos o se los llevaban, se frenaban. Y nos perseguían. ah no, Y cuando se bajaban, alguien le ponía cloroforma hacia la persona y la secuestraba No, y nos perseguían y a veces que eh, Podemos haber recibido pata por el culo y todo si claro. alguien Si nos tocaba una persona rebotada por Yo llegué a tirar un bin Laden o un aparato todo. Claro. Un saludo, por ejemplo, que se cumple el aniversario de... A bin Laden. Sí, claro. No, a no, a, no. a, no, a, eh, a la guija, pues, si quieres hablar conmigo. Yo, ¿Te yo tengo un amigo que sabes que hacía, esto sí es afincaba lanzaba eh, eh, frascos de chihui por la ventana. Claro. ¿Para? ¿Para? ¿Para ¿Cómo caer? suenan? Yo hacía eso. Con Mejor botella. que la zona no de riqueza, que estaba culo. ajá eso con botellas para, para cómo sonaban. No, yo, yo lanzaba yo, bomba de agua congelada. Yo, yo era medio maldito también. No, no, yo era así no, ese no, medio no, nivel de maldito. Maldito, hay sí. maldito. Hay que ser maldito, maldito. Okay, maldito. ajá. ¿Tienes algo por ahí? <laughs> Aquí tengo, mira. Genesis Torres dice que quiero que hable sobre la vida amorosa de Nancy. Eso es un, es un episodio de Patreon que estuvo planteado en un momento determinado, pero la verdad es que, y esto no lo digo de forma mala, tu vida amorosa es tan interesante como para echar un cuento. No, ¿verdad? No, momento, no, no, has sí. tenido no, 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 yo voy a intervenir aquí, ¿Cómo que no es claro que es interesante. No, 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 va, la, ya va, ya va. Los últimos el último creo... año de Nancy está interesante. No, pero ya a va, a creo que aquí tenemos un pr un problema de concepto con la vía sentimental, claro. eh, porque uh -huh. eso fue lo, el, el episodio que hicimos con claro. Chris. Para la vía sentimental no tiene que ser necesariamente que sea una No tiene que, que ser una, una vaina mierda. exactamente. No, no, no. Si exactamente. tiene una vida sentimental hermosa, cuéntanos un poco exactamente. más. Exactamente. Claro, claro, okay. Bueno, vamos a, lo vamos a considerar la vía sentimental de Nancy... Tienen que convencer a Nancy porque nosotros no podemos hacer esto sin su consentimiento. Sí, su consentimiento tal cual. Ahora, yo Pablo un rato de él. Nancy, esa tapación eso es una realidad. Es una, sí, bueno. es una realidad. Es que es realidad. Nancy es bellísimo. Fue el fue episodio mister. más comentado de hace, de, cinco hace dos semanas. Tú o tienes que hacer un calendario sexy. Sí. Eso va. Eso te lo yo te acompaño. En, en el mes de marzo te acompaño tú y yo. ¿Tú eres podemos, podemos hacer como un, una recreación de la, de la escena de Ghost en donde están moldeando una cerámica uh -huh. y tú me estás abrazando a mí. Y yo tengo solo una Mira, braguita. Me... <ríe> sí. <ríe> me, me, me llama mucho la atención que no sé cómo. Cómo, cómo enfrentar esto? Acá, acá arriba. Yo lo tengo acá. Claro, pero no, o sea, lo que quiero decir es que alguien, pro, alguien pagó, propuso <laughs> un tema y no sé qué no sé qué es. Eso. ¿Qué, ¿Qué es? es? A ver. Eh, coño. El es dopamine que... effect, no sé qué hay. Ajá. No sabemos nadie sabe. Y, es, y esa persona que no hay reembolso. No. <laughs> no hay reembolso, pero explícanos un poco mejor. <laughs> lo que pasa que nosotros tenemos, okay, nosotros tenemos que hablar más rápido porque esto se gasta. Y estamos aquí hablando huevonadas y la gente pagó ah, y no estamos La bueno. internet se ser más rápido, okay, tiene que más relámpago. Okay, okay, okay. Okay, Entonces okay, aquí uh -huh. tengo Jesús Girau Hace un rato este, preguntó: si es de nada, se separa, ¿por quién sería y por qué leo? <laughs> ¿tú, creo, tú lo tú tienes más el, claro el el que, 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 que nosotros. ¿Tú dices el que tú eres el primero que te cansas? Eh, yo creo que sí. Yo siempre pensé bueno, O sea, pero es, por, pero es por, 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 por mi personalidad. No va a pasar, claro. pero yo creo que de los tres, yo soy, yo yo soy el primero. Cuidado, una sorpresa. Herre. Un día, un día. ¿Te vas a volver a tratar de suicidar? No 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 no. Trabajo, la <laughs> no, no, no. no te puedes volver a suicidar. Pero puede ser que yo diga un día, mira, ¿sabes qué? Estoy cansado de ustedes. ¿Y cómo pagan la renta? No, no puedo mira, no, no puedo, no, no, no puedo. No no estoy, can estoy cansado de ustedes y tengo ganas de trabajar en una agencia. <risa> <risa> Eso es lo que diría que. <laughs> no, 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 no. Tengo ganas de ser copy. <laughs> coño, ¿sabes qué extraño yo? Un <laughs> coño de madre. <risa> <risa> mira, aquí este. Este a fue Jesús, el que leímos ahorita. Eh, Andrés Estrada pagó cinco penes. P penes es, es penes, ¿no? Pagó penes. Penes, penes. ya es penes. Ok. Clase. Pueden crear un equipo de fútbol 11. Eh, en FC, me imagino que intentó e decir EDN. E -N -F -C, F -C. Claro, estaría bueno un equipo de fútbol. Este, era, ¿no? Sí, yo creo que esto debería pasar eventualmente, ya que tenemos a la jaula. O sea, jaula, pero sí. jugaba 11 contra 11 ahí está, está bueno, exacto bueno. no es un equipo bueno, pero podemos entrenar ahí ese puede claro. ser el, el, el nuestro nuestra área de entrenamiento área de, de entrenamiento mira a la gente sí le da morbo jugar fútbol yo creo que de pan vamos a cobrar porque alguien nos vea a jugar fútbol claro, pero es que tenemos que hacer y esto es un proyecto real que hemos hablado sí. los amigos de Chris versus los amigos de Leo claro. y lo narro yo, Voy a hacer y, yo na, y lo narra Ignacio y claro. todo a través lo vamos a transmitir a través de, de Twitch tenemos Twitch la, el, la propaganda de Adidas de un momento que era que si dos niños pidiendo una partida de fútbol y de repente un niño que sí, Beckenbauer y salía de Ken Bauer, ¿te acuerdas? Sí. Okay. Nothing is impossible. Claro. Sí. Mira, por aquí tenemos a Agustín sí, Gómez eso. pagó 100 euros para no. esta pregunta. ¿Quién pagó 100 euros por esta pregunta? Agustín Gómez. Ok, Agustín. A ver, pero te sobra la plata. Te sobra hoy. la sí. plata. Está bien. Ah, bien está claro. bien, está ¿no? bien. buenísimo. Muchachos, ¿cómo ven el mundo del desarrollo de software y su influencia <laughs> en el mundo? Y si ustedes se apuntarían a aprender algún lenguaje. Segur... Saludos. Agustín, qué pregunta de mía? No, ¿no, no, Agustín, no te voy a decir Agustín, algo. Ya, a mí sí me gustaría. A mí sí me gustaría 100%. Lo que pasa es que siento que es una. Que, para los No, niños, te lo juro por para, mi vida Que me encantaría O sea Código ¿sabes? Me parece para demasiado Los niños ya no van a aprender Matemática en el colegio Aprenderán matemática básica Y después aprenden Algún tipo de lenguaje Que si eh, ¿Cómo se llama? Javelin, Javelin. Mira, te voy a decir <laughs> algo eh, se, de, de, Ser Logo desarrollador de. ahorita school. Es la mejor inversión Que puedes hacer sí, Eso en, sí es en, cierto en, en, Por lo menos en ese cine. Pero entonces ¿Cómo, el, cómo vamos en el mundo Del desarrollo del software? Bueno, obviamente Creo que está avanzando A una velocidad Ya que es difícil Estar al día Creo que está muy cabilla la manera Yo creo la que, que estás... nosotros somos la última generación que no sabe, por ejemplo, HTML básico. Okay. O sea, no, perdón, nosotros somos la última generación... Que sabe. Que, bueno, las que vienen después sabrán también. Pero digo, nosotros manejamos HTML básico porque era como lo mínimo que tenías que claro, saber. Claro, cuando, cuando tú editabas tu perfil de MySpace, uh -huh. en, en eso es el 2006, 2007... Eh, tú tenías que tener conocimiento de HTML básico para poder poner colorcito aquí no sé qué por una vaina un pedo cómo se llama el, el modo de Google que tú puedes poner que incógnito es como, no 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 eso también para para cuando traes el algoritmo de las claro, pestañas claro. para no tener que abrir más de tres pestañas mm. para encontrar quién se pegado en la lavadora pero tú tienes hay un modo hay un modo de Google que tú puedes ver el HTML de la página okay. entonces por ejemplo ahí te puedes sacar un video más fácil okay. guardarlo sí sabes. Ese tipo de vainas si lo sabes hacer es, no es no es difícil mira es José Ávila pregunta qué pasa si yo hago clic en estos de aquí arriba eh, lees la pregunta Ok. es José Ávila ya viste vi? la pregunta de software estás viendo exacto estamos aquí pariendo por es ahí yo, estoy, yo estoy leyendo como, como no, yo, con el ritmo del, del chat no, a comentar no, que al F4 que, porque se cierran mira, todas las pestañas. aquí lo tienes todas las que los que han comprado sigo aquí en orden okay eh, tenía, no se pierden o sea si si sí, de, si, si dejan de salir pasa tiempo sí ah ok, dale dice Leo cómo vas con ese con eso los 35 años y el millón de dólares eh, bueno, no soy millonario, ¿Todavía? definitivamente no soy millonario, ¿Todavía, eh, todavía. estoy muy lejos de ser, de ser millonario, de hecho estoy endeudado, estoy, estoy, tienes que pa pagar para que, pa <laughs> que, sí, claro. pa que, pa que me ayudes, Este, pero sigo con esa meta, o sea, es que creo que la gente también como que malinterpreta un poco el hecho de que, de que yo lo dije en un episodio de que quiero ser millonario, o sea, como que no es tan literal, o sea, como que me gustaría eh, alejarme mucho de ese pedito de que de que dependo de lo que estoy ganando en la actualidad como mm. para poder vivir bien. O sea, yo quisiera estar en un punto en el que de verdad ya yo diga, "¿Sabes qué? Tengo asegurado por lo menos 30, 40 años de mi vida." Claro, para retirarse de tranquilo ¿Cómo no? Y todavía estoy muy lejos, definitivamente estoy ¿A, muy ¿A qué lejos? edad quisieran mm. ustedes dejar de trabajar o siempre quisieron trabajar? Yo no quisiera, yo yo tengo la no, fortuna no, no de me trabajar gustaría lo que dejar. me gusta. ¿Sabes qué? Yo, yo, yo paso un día en la casa sin yo quisiera nada dejar que de trabajar hacer nada, sin hacer y es medio y es Me deprimente. muero sin hacer un coño, no, me no, muero. No, pero es que bueno, ustedes no tienen hobby. No Yo a los 50 este? años se la a los ¿no 50 A se la un hoy. No, cuidado Si no. lo haces con cierto arte, sí no, yo me imagino A los que tú 50 años ¿Te quieres retirar? Sí, eh? sí. No, la, gente, la gente le da demasiado valor al trabajo yo soy, Pero es, es que ¿qué es trabajo para ti? Bueno, esto es un trabajo Ah, te quieres retirar entonces De hacer esto a los 50 años, por ejemplo Quizás Me parece un poco joven Sí, me parece No, bueno, también Acuérdense que Yo nunca quisiera dejar estando por ejemplo Me daría la Illa Bueno, está bien yo siento que hay una, una etapa para todo. Pa. No, 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 no pasa nada, que eres un flojo. O sea, de repente. ¡El EduMF. Quizá... Oh, no, 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 Mira, no, no, ah, no, es un buen es tema para otro episodio. A ver, eh, ¿Qué edad te gustaría retirarte? Si te, en verdad, ¿sí te, sí te gustaría no hacer algo. Sí. ¿Para? ¿Qué, sí, ¿qué no? es más divino que disfrutar la vida y, y imagina, si eres millonario más? Es que ¿vería? yo creo, Ajá, yo sabes, creo sabes, que, que el mindset millonario O sea, ahora que lo estoy pensando libre. un poco con esa vuelta, como que estoy más de tu lado. O sea, como que me imagino no tener que grabar. Y ser millonario no, me parece la sabroso. O sea, imagínate, ahí, ahí tiene a Leo, que ya sé que ya no, está pensando en hice. Quentin Tarantino, por ejemplo, dice: o hace ocho películas, por ejemplo, por decir algo, no me acuerdo el número. Y después digo: no hago más, porque ya yo hice lo sí, que sí, hice. Y cual. si me pica el culo un día, hago otra. No, pero claro, pero Quentin Tarantino está en una posición demasiado oh. recha comparado al resto del mundo. Está bien, buenísimo. Tarantino, Leete, otra y de la siguiente. Aquí tenemos: EduMF dice: hey, también tiene gente de Centroamérica, del Salvador presente. Saludos, Saludos a, la a la gente, gente del de Salvador. Salvador claro. Saludos a mi esposa Raquel Mejía en Nueva York. Por cierto, voy para allá ahorita esta semana. Dice, cómprate por, la entrada, cómprate la entrada. Cómprate la entrada ahí. Por ellos los sigo. Nacho, con tu chiste famoso de las Olimpiadas Especiales. Muy claro. bien. En las Olimpiadas Especiales. Y los Paralímpicos acaban de ocurrir, sí. por cierto. un poco nación venezolana y... la partió, ¿no? Sí, sí. Tú, Venezuela tuvo la mejor participación en un montón de tiempo ahí. Claro. A ver, tenemos... Hay más por aquí. para ver, tengo aquí a... Ajá. Ah, mira, ya. Aquí está. Adrián Revilla... Buenas, ¿qué opinan de los criptoguerreros intensos de Twitter? ¿Invertirían ustedes en una criptomoneda? Ya yo intenté. Yo tengo... Y, yo tengo Bitcoin. Fracasé. A, mí, yo tengo a Bitcoin. mí sí me gustaría invertir, pero no tengo tanto conocimiento sí. y siento que intentarlo con, esta, con, con este nivel de cultura que tengo claro. sería fracasar. Entonces, bueno, todavía no he tenido tiempo como para informarme, pero sí me gustaría. Mira, yo por tengo aquí tengo Bitcoin, tengo Ethereum y tengo eh, Litecoin. Mira, José, y, eso... y empecé con 4.500 pesos, que eran 200 y pico dólares, y ahora tengo 190. Mira, tengo para ti. melo. Mas -Melo. Más Melo. No, Más Melo con doble Z y M-E-L-O. Más Melo. ¿Ese no es el okay. DJ? No, ese es Marshmello. Ah. Este es Más Melo. Más -Melo. Melo. dice: Hola bebés, Leo, háblanos más de la jaula. Ok, eh, bueno, esto, esto eh, creo que básicamente puede contarse como el anuncio oficial de la noticia de la jaula. Eh, es, estamos, <laughs> es, yo, eh, un, mi, mi socio y yo, Junior, estamos Ajá. construyendo. Un mini complejo deportivo en Ciudad de México. Y brutal. mañana se inaugura. Se llama La Jaula. Es una cancha de fútbol donde la gente puede rentar el espacio, donde la gente puede jugar, donde la gente puede, a, puede hacer lo que quiera. Y ahí Todo. no va a venir la Federación, el, no, el gobierno brasilero, sacate. ¿eh? No puedo jugar con COVID ahí. Y ten, tenemos ya cuatro meses con, construyendo esto. Y la verdad es que ha sido un esfuerzo titánico. Eh, nos consta, nos consta. Eh, un esfuerzo mental también ha sido una inversión Digamos importante que... y ya finalmente mañana por fin abrimos entonces bueno los que pasen por Ciudad de México los que vengan a Ciudad de México los que están viendo esto desde Ciudad de México son bienvenidos a la jaula porque mañana abre exactamente oficialmente que de si, hecho, y si se si abren las aulas, se escapan los pajaritos tienen que tener cuidado claro mira por aquí luego si... les contaré un poquito más de detalles en mis redes y eso pero ya, ya creo que mañana creo que es el momento para hacerlo un poco más mira, oficial mira por aquí dice HG había leído coño lo perdí ¿Lo perdí? No. A ver. Coño, tenía una pregunta buena y creo que lo perdí. HG había preguntado, eh, voy a parafrasearte, que si habíamos considerado que si Escuela de Nada, la Navidad fue un fallo y por qué. Uh -huh. Yo creo, honestamente, que, que Escuela de Nada, la Navidad lo que pasó fue que nos atrapó en una, en una, digamos, en un momento de mucha ignorancia de producción de una cosa de esta naturaleza. Este, obviamente aprendimos. Creo que hubo cosas que disfrutamos, hubo cosas que odiamos. Este no salió al 100% como hubiéramos querido que saliera pero nunca vamos a estar cagados ¿a qué me refiero? yo creo que todos estamos de acuerdo en que una de las vainas más arrechas que pasó con el CPO es que nos atrevimos a hacer una vaina completamente fuera de formato y que independientemente haya gustado o no el resultado fue un esfuerzo demasiado arrecho y aprendimos un poco de vaina eso es lo que yo y creo. además pudimos ver a Leo bailando como Muchayán. claro que sí. está. yo o sea yo, yo recuerdo escuela de NASA la navidad como con bastantes desprecios la, la la, la producción y todo lo que implicó hacer esa, esa, esa película, que entre comillas la llamamos película, pero la verdad es que fue como una. Un, un especial de sketch que no era sí, como un distinto, era... Sí, era, creo que fue una, una falla de concepto ahí, pero también sí. estábamos sí. aprendiendo porque no, nuestro, nuestro fuerte es esto: sentarnos aquí a hablar paja. Eh, sinceramente, eh, no, no me gustó. O sea, la experiencia sí. de actuar y ese peo, lo odio, me parece que es lo más asqueroso que he hecho en sí. mi vida. Eh, pero creo que se puede repetir o sea a mí yo estaría me... dispuesto a, a sí. intentar hacer algo con y mejorarlo a mí, a mí, y a mí mejorarlo el, el, el dolor que ahí me da de, no 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 el dolor pero digo a mí la tristeza que me da era que eh, fue la primera vez y es, es irónico que además de tristeza también es como que coño también podemos cagarla no de cierta forma porque hubo mucha gente que ¿Por le qué gustó no? y es ser injusto con la gente que le gustó pero lo que a mí me dolió fue que bueno que hubo gente que pagó por ver, disfrutar y por ver algo y de repente no claro. estuvo a, a sus estándares yo como consumidor cuando me ha pasado eso Voy para el cine <coughs> y digo, esto es una mierda. Mira, seguimos porque hay, hay preguntas que se van a vencer. ¿Qué piensan, ¿qué piensan de los juegos de NFT, Play to Earn, como Axie Infinity o Plant vs. Undead? Sí. Por si no lo saben, son literalmente juegos que te pagan por jugar. No hemos no, honestamente, no, podemos, no desarrollamos tanto una opinión al respecto porque estamos aprendiendo sobre el peo en este peo. Sí. Es súper famoso para la gente que vive en Venezuela o que vive en otros países. La verdad es que en, aquí en México no es tan común para la gente que, que vive acá. En mis redes Yo no he visto Pocas personas hablando de eso Pero por ejemplo Una nutria Hizo un episodio Con respecto a la NFT Quizás vayan a ver de él ¿no? a lo mejor le Mira pueden. rápido Antes que se pierda ¿Qué opinan sobre un hombre Que sea hétero Que se afeite todo lo que, ya, lo que le llaman culo Y además Use jabón íntimo En sus partes ¿Creen que está mal Eso compadre? Por favor Tú eres estúpido. Qué risa que, lo, que, que esto lo leí en un tuit. Ah, sí, tenéis higiene de marico ahora. Sabes que el, el, ah, en ahora. estos días leí un tuit que justamente pega con esto, que es que qué vuelas bueno, es que en el 2000 la, la gente eh, llamó metrosexual a alguien que simplemente se bañaba. Claro. No, no, no. Bueno, ya, ya te, te dije estúpido, pero eras jodiendo. No quiero eh, insultarte, sobre todo. Ya ni vuelta atrás. Ya te insultaste. Entonces, ya, que si, te no gusto, si te gustó darme tu dinero y yo te dijera estúpido, podemos hacer una findom ¿no? Sí, claro que sí. Que es que yo te domino financieramente. Aquí tenemos: predicción de <laughs> cada. Dice Roque <laughs> Monsalve: predicción de cada uno de los <laughs> juegos de Venezuela-Perú esta noche. Si claro. alguno la, le pega, le pagó el Patreon a un pana. Venezuela 2, Perú 1. Eh, ah, Venezuela vale. Venecas 2, Peruana 0. <laughs> Yo creo que puede ser un buen empate, un 1-1. Un, un uno -uno. Claro. Yo voy a decir 1-0 a favor de Venezuela. Claro, no puede okay. decir a Perú, ¿no? No, no. Oye, porque, Perú, no, ¿qué quiero... pasó, Perú? Hay pocas cosas en las claro. que quiero que Perú gane. ¿Por qué porque la palabra Perú es chistosa si te pones a ver. No, bueno, Coño por todo porque, el contexto. Bueno, Perú. 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 Yo Perú. Yo creo que es por la U. Ángel Navarro. <laughs> mi mamá pregunta su opinión de los tríos. ¿Tu mamá? Claro. Also, Nacho, ¿quieres que te lleve tu dibujo a Nueva York? ¿Te gustó? Me imagino que me mandó. Ah, yo creo que tú dices un... sí. tú. He yo nunca he hecho un trío. Tú nunca has hecho un trío tampoco. Mira, ¿no? Hugo. Sí me llama la atención, debo decirlo. Sí, okay. me llama la atención. Hugo okay. Castellanos, eh, no amigo de la casa, sí, dice: eh, bueno, tiene, eh, acaba de, de dar 9.99 dólares. Feliz 300, muchachos. Muy orgulloso de todo lo que han logrado. Coger, cazar o matar Miami, Ciudad de México, Nueva York. Okay. Yo, yo no he ido a Nueva York, no puedo jugar. Yo no, claro que puedes jugar. Bueno, por lo que he visto, por lo que conozco, por lo que ustedes me han dicho, yo me iría. Tipo. ¿Para ¿El documental del 11 de septiembre? <laughs> o sea, matar a Nueva York. Ajá. <laughs> eh, coño, está. Yo, yo lo tengo clarito. Yo mato a Miami, cualquier mierda. Me caso con Ciudad de México y me cojo a Nueva York. Yo creo que. Me cojo a Nueva York. Igual que yo. Eh, me caso con Miami y mato a Ciudad de México. Yo creo que, bueno, yo, creo que me, yo creo que me lanzo, lamento lo lamento mucho Miami. Me encantaría Miami, pero la tengo que matar. ¿Qué? Nueva York me la cojo claro. y Ciudad de México me caso. Bueno, Miami es una ciudad para matar. ¿Qué? <laughs> mira, mira, ok, uh -huh. tenemos aquí. Eh, Joel G. Solís. Hablen de su vida en México. ¿Qué piensan del gobierno y gente? Monterrey, un capítulo estaría bien. Bueno, hicimos un episodio que dice Nuestras vidas. Eh, eh, en... Acá, como que Nuestras vidas, nuestras vidas fue en nuestra segunda migración. Hay por ahí un sí. episodio. Bueno, yo dije que mataría a México, pero la verdad es que México ha sido muy bastante receptor conmigo. Mal agradecido, chico. Me que, ah, bueno, que mataba a México. Pero ahí. sí debo decir que últimamente. Estoy un poco desencantado con la Ciudad de México. Bueno, esto creo que eh, pega mucho con la respuesta que, que deberíamos dar acá, por lo menos. No voy voy a hablar ahí. por mí, pero a mí me pasa un poquito, uh -huh. eh, me está pasando un poquito lo que te pasa a ti. Eh, desde el punto de vista, no sé si, si los estándares de seguridad de lo que pasa, de, de, de que cuando te montas en el metro, cuando te montas en vainas, que tú dices esto, esto puede que se caiga, o sea, sí, sí, sí. como que siento que, que, hay, que todo está muy hay una, indeble siempre, no, como que ta, no, no, no sé si es que hay un deterioro ni nada, pero yo creo que en términos generales eh, muchos, como somos venezolanos y cuando yo me mudé a México, mucha gente empezó con este pedo de y ahora lo marico ah, te ha y la verdad es que desde que estamos acá en la Ciudad de México el dólar por ejemplo que es un indicador de estabilidad para muchas personas se ha mantenido estable de cierta forma sí. eh, no hay mayor como que inestabilidad política que tú sientas en tu día a día como yo vivía en Argentina y sentía como vivíamos en Venezuela y sentíamos sí yo creo que hay que mi, mucha mi... gente que te, a ti no te preguntan tipo eh paleo mira <risa> <risa> acá ¡Ah, ¡Eh, sí. <laughs> Leo cómo es, cómo es Venezuela para pa, vivir? cómo es México para vivir. Y un, es que marico, yo no te puedo decir eso porque la es verdad es que las realidades son demasiado distintas. Claro, o sea, tendría que o sea, tendrías que tener mi 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 vida, mi claro. mi nivel de ¿Qué vida, te yo? Te mi rutina para entender que no sé, es raro. Es sí, raro. dale, otro. pues. Mira, Laura Catalina dice: algunos en el estudio. Laura que, Cuca también le dice. Algunos en el estudio que anoten todos los temas que no se mencionan para que no se pierdan. Ah, me parece muy, muy buena ya idea. Ya lo estamos haciendo por sí. allá. Me parece este, muy el idea. El equipo de producción y, se está encargando de eso. Y se los vamos a dar. Eh, eh, claro, si, si se nos pasa alguno, probablemente sí. al final. Este, hacemos Lo que un hacemos es que es que eh, decimos por acá: cortamos, ya no manden más plata. Uh -huh. Dentro de un ratico. El chat y, y después entonces leemos los claro. que los Ese, que dice, ¿Por, ahí. Tema, ¿por qué hay gente que busca invalidar tras Tornos mentales, tipo la depresión o, la o que la ansiedad no existen, por ejemplo. Qué loco que todavía haya gente que sí. piensa así, o sea, en el 2021. O sea, está pues, raro, eh, eh, está muy raro. Estás deprimido, ay, no estés. Sí. Hay gente, o sea, yo creo que, yo creo que va, honestamente, creo que son personas que tienen miedo a enfrentar que esa persona de repente está pasando por eso. Y por eso lo niega, porque no, no se puede negar la ciencia, es sencillo. Es como que no, no, no. Una pregunta, Nancy. Eh, Esto queda en el, al aire o sea el que, lo, el que ve esto se jodió o queda por ahí no, esto queda en el canal yo puedo responder sí queda al aire gracias claro, mira aquí tengo Sebastiago, okay. Sebastiago06 hizo otra pregunta dice el episodio de cómo montar cachos aún va bueno esa, ese episodio lo hicimos en uno de los shows de Miami este... no le hemos hecho para acá para 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 el canal porque eso sí, porque, porque lo hicimos el, lo hicimos en en un secret show en un secret show y no queremos como que y ya o sea ahí. como que no no sentimos que haga, que haga falta sé que lo prometimos para acá pero bueno o se no. todo para hacerlo en este formato en vivo y ya, ya quedó allá cuando los ¿Qué, Mira, qué que está, te está, leyendo, he hecho, está riendo está riéndote qué dice no mensaje ¿Unos mensajes? Ah, pero te no dan risa. Los mensajes, de risa, los mensajes WhatsApp, dan risa. WhatsApp, mensajitos. Claro. Sí. ¿Qué te dicen por hey, ahí? Tal. ¿Estás lindo? You know. ¿Te dijeron? ¿Estás lindo en tu en vivo ¿Te piropearon? ¿Te, ¿Te piropearon? Te estoy viendo. Dale. Ah, sí. Okay. Está bien. Ah, sí. Okay. <laughs> Juan Veloz. <laughs> Juan Veloz dice, están con... Juan Veloz. Sí, claro, rápidamente. Al hermano de Juan. Sí, de Juan Rápido. Claro. Están conscientes de la influencia que han ejercido en mucha de la gente que los sigue. Me incluyo en ese grupo. Tengo 38 y papá de tres. Gran saludo. Claro. Bueno, te mandamos una saludo de vuelta, Juan. A veces es abrumador, honestamente, pero es algo que nos tripeamos y que cool que sea tomado siempre eso, de manera positiva. A mí eso me encanta. Este, siento que, que, que es una responsabilidad bastante. O sea, con el tiempo como que se ha ido volviendo una responsabilidad como mucho más. Eh, ¿Tú sientes que tú, nosotros formamos opinión? La por decirlo de alguna manera. Pero cuando lo ves por otro lado, es está cool. O sea, está a lo, cool. A mí lo que me gustaría en... pensar es que de cierta forma, si nosotros hablamos de un tema un poco más en serio, no te cambiamos la opinión ya, ya ni la te la volteamos, Pero de repente sí intentamos como que, oye, ¿no has pensado que quizás esto es así? Esa propuesta de, oye, ¿no has pensado que quizás esto es de esta forma? Es, lo, es, la, es la manera de pensar. A mí me pasa mí me mucho que, que bueno, por, por la suerte que he tenido lo de haciendo contenido desde hace tiempo, hay gente que me escribe tipo... Qué bolas es que mi hermano mayor se veía demasiado influenciado por lo que tú hacías hace 12 años a nivel de, de comedia en YouTube y las preguntas, no sé qué. Y ahora yo, 10 años menor que él, uh -huh. estoy siendo influenciado por ti. Y esa vaina a mí me excita, Corio, me mieda, parece claro. demasiado arrecho y, no es para menos, y lo aprecio creo. muchísimo, la claro. verdad. A ver, eh, dice por aquí, a ver, ¿qué más tenemos? Ajá. Viendo, dice Héctor García, viendo que han hablado un par de veces sobre las batallas de freestyle y no dominan mucho el tema, les interesa aprender más sobre ello. Sale ese episodio hablando del fenómeno que son hoy en día. <laughs> no, eh, y siempre es que sí. Y me coja tu mamá. guau <laughs> Claro. Eh, la verdad es que yo no soy muy fan. Yo la verdad que no soy muy fan. Si nosotros invitamos a alguien a, una, a que nos hable Pero de Pero estaría dispuesto de a aprender, ¿no? obviamente, de eso. Y claro. se sienta ahí y, y nos hace un freestyle, yo me moría cringe. Sí, se los que digo el lo freestyle dan cringe sí. a menos que sea demasiado arrecho claro no hay gris no. bueno freestyle. neutro quizás nos pueda ayudar con eso no sí porque neutro bueno evidentemente no, no, o sea, neutro no, no me va a cringe que no haga un freestyle ahí pero si hay gente que yo veo y yo digo como que uy. bueno neutro hace poco para que lo sepan publicó un story pidiendo que por favor se formalice claro, segundo el segundo episodio, episodio de neutro y con la escuela de Nada y les puedo decir que eso va exacto Servando Reyes dice: ¿Han pensado en crear temporadas de contenido dentro del podcast? Yo creo que Patreon tiene temporadas de contenido. Por ejemplo, que si es screenshot y ese tipo de vainas, se puede tomar en cuenta como un formato distinto que cuando tiene, cumple sus temporadas dentro de la plataforma. Sí, ahorita, bueno, esto lo, lo, lo hemos pensado. Estamos intentando darle forma a un nuevo formato en el que le hacemos una pequeña radiografía a nuestras redes sociales dentro de Patreon. Eso lo, lo estuvimos hablando. No, sí. O sea, es una pequeña primicia aquí. Pero la idea es que, bueno, capaz sustituya el screenshot. No sé, estamos, estamos hablándolo para ver. Entonces, es cómo es el Twitter de Chris Andrade. Entonces, nos metemos, revisamos el following, los oh, followers, eh, vemos los DMs, mira, vemos mira. los likes, vemos mira, a el, quien el de búsqueda. To Verga. Todas las vainas que tienen que ver con una red social específica. Eso lo vamos a hacer, lo vamos a traer para Patreon. Así que yo les recomiendo que se suscriban a mira, Patreon está, por 5 dólares al mes. Está prendido ese chat con un monotema. Si quieren que hablemos de eso, paguen. No vamos a hablar de eso si no paguen. Se los digo ah, de una. Alguien que se ponga la camiseta y pague, ¿no? Ya pagaron por ese tema. A ver, yo no lo he visto. ¿Qué es ARS? Ahí está, ya lo pagaron. ARS. Vamos, vamos Una agencia de publicidad. <risa> <risa> lo cortijo. Claro. <laughs> claro. No, mira, vamos a salir de este tema. que eh, El chat está un poco este, al a alborotado. Y Leonardo Chacón hizo la, digamos, la, 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 diligencia. la diligencia de pagar para eso. ¿Qué pasó con Poli? Saludos de Nueva York. Poli, eh, Paula Díaz, eh, trabajaba con nosotros, fue productora de escuela de nada durante un tiempo y simplemente dejó de trabajar con nosotros. ¿Sí? Eso fue lo que pasó. Ya no está en el equipo. Eh, no pasó nada grave. La gente ¿No? piensa que siempre, bueno, hay una desgracia, un pedo, sí no sé qué. La verdad es que simplemente nosotros estamos cambiando también. Aquí también trabajó Estefanía. O sea, sí, Estefanía claro. formó parte Saludo del equipo y ya tampoco partico. trabaja claro. en, en acá con nosotros. Hay gente que ha pasado por acá, ha sido como bastante intermitente, duró Esta unos meses. Vez, por ejemplo... Eh, en la de poli fue muy brutal en el equipo durante yes. el tiempo que estuvo al igual que el de estefanía al igual que el de tres mm -hmm. y bueno o sea si la quieren seguir viendo mm -hmm. lo que tienen que hacer es buscar su, su podcast que sí, es amigues. A, amigues el canal él tiene su tiene, se está tiene presenta, su canal se está y seguirla en sus redes sociales exacto, que se está presentando full en, en, en cómo se llama en ciudad de méxico y por aquí estando está en verdad brutal le right. mandamos un gran abrazo y pero este, no pasa nada para la gente fue morbosa un tema o, en o, sea, verdad, eh, o sea ella que ella ella también es, digamos, es, coño, es comediante, es escritor, uh -huh. no sé qué, tiene su propio proyecto y capaz le, era mejor para ella de dedicarle tiempo a sus proyectos. Eso también hay que decir que nosotros somos bien ladillas, eso hay que admitirlo, y, y bueno, trabajar con nosotros a veces puede ser ladilla, pues... Claro. También, se, ella también no, es ladilla. No, 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 no es ladilla. Claro que no. Somos bien fastidiosos, somos bien picky, y eso también puede influir, claro. pero no lo pasó nada, no es nada, nada horrible. Ahora, suelta ahí otro tema. Aquí tenemos, ok. Saúl Montoya. Este dice Porque cómo, te cogió la olla. claro que sí. Cómo hacen para dejar de procrastinar. Cómo se sale de esos huecos. Bueno, Leo y yo vamos a hablar de este tema. No, no yo, yo te paso te... Si alguien sabe aquí procrastinar, soy yo. Por eso. Claro. ¿Cómo? Enverdad, Pero no prefiero hacerlo después. <laughs> Yo creo que, yo creo que eh, es, es básicamente teniendo voluntad propia, que es difícil y una burda es fácil. Mm. Pero es como que, no, bueno, ya, eh, eh, corrígete. No, ¿sabes cómo lo hago yo? En serio, honestamente. Sí, sí. Sobre todo desde que empecé a vivir solo, o sea, desde hace un año, mi manera de, de sobrepasar ese miedo de vivir solo otra vez y de que hiciera todas las vainas que de repente se hacía antes en pareja, es que yo agarré, y se van a reír de mí por mi libretica, pero yo tengo mi libretica por ahí, en donde yo pongo mis tareas del día y a mí me genera satisfacción irlas tachando. Ok. Ah, pero claro, eso es verdad. Claro. Yo, lo tengo, yo lo hago en Notas. Claro, en Notas. Y hay una aplicación que se llama Notion. Ok. Que me mm. es muy buena, recomendada. Esa es mi forma de hacerlo. Tratar como de ver... ¿Sabes qué es satisfactorio? Ver al final de la semana y dices, verga, hice todas estas tareas. Coño, qué chévere, qué cool. Sí, está cool. Yo Mira, ahí estoy contigo. Ok, aquí está Miguel Ángel Duno Aguilera. Miguel Ángel Duno Aguilera. ¿Te, te cogió en la gallera. Claro que sí. Duno, la nueva película que viene por ahí. Claro. ¿Cuándo vienen a Panamá? Les tengo un cuadro de acrílico bello que les hice. Uh -huh. Si pudiesen saludar a mis amigas Shadia y Freilis, claro. los aman. Bueno, entonces un saludo Shada a Shadia y, y, Freilis. Y, y Freilis. Y Freilis, ok. Ah, Shadia eh. y Freilis. Un para Un beso para ustedes. ¿Cuándo vamos, de a parte Panamá? De de nada. ¿Cuándo vamos a Panamá? El año que viene. El año que viene vamos a hacer una gira. Eh, bueno, de, vamos a dedicar el 2022 a girar otra vez. Vamos a girar el no show de en eh, sí en vivo de Escuela de Nada. No tiene nada que ver con, la que ya, lo, con lo que ya hemos hecho uh -huh. en el pasado, cuando fuimos a Europa, cuando hemos ido a Estados Unidos, cuando hemos ido a Sudamérica. Eh, va a estar increíble. La verdad sí. es que es un nuevo formato, un nuevo pedido que estamos armando muy cool y se supone que vamos a meter a todas las ciudades a las que fuimos en el pasado y otras nuevas, uh -huh. okay. porque la comunidad de Escuela de Nada ha crecido en un año y medio. Esto se ha disparado, pero a niveles poderosos. Yo a Panamá que... y me gustó mucho Panamá. Y además y me, que, que tenemos que reivindicarnos con Panamá, porque <coughs> en ese momento la bruja del productor que nos tocó... Sí, era, el rollo de bruja. Eh, nos odió, básicamente sí. nos odió y nos robó una plata, no sé qué. Eh, se, hizo, se quería hacer un show sin permiso, entonces nosotros tuvimos casi que huir de la ciudad y bueno, quedamos ahí como medio chimbo. Y al con... final fue como Panamá. Mira, mira, vamos a seguir, que hay gente que incluso... Hay un carajo acá que pagó y no, no lo ubico ya el nombre porque lo perdí por aquí pero dice Hacemos una ronda relámpago Es que tiene es que tiene que ser más relámpago Dale, porque Hugo pues. que dijo no joda más agilidad pagó para pa decir claro, más pero, agilidad Claro, claro. pero la, la, para que sepas esa persona que tiene esa queja eh, las preguntas las están anotando Majo las sí. está anotando y después sí. vamos a no en, no en la cobradera para tener un rango de tiempo leyendo las que no leímos. Vamos a hacer un, una, una ronda rápida de relámpagos. Edward Espinosa, penetración anal masculina heterosexual. No es heterosexual, de, por no, definición. Claro que sí, claro que sí. sí. Penetración anal masculina significa sobre el culo del hombre, pero puede ser que uno. Ah, no, pero yo pensé que. Un... ¿Sabes lo que es el soaking? No. Soak, de, de remojar. Soaking es lo que hacen algunos católicos que estudian en colegios de cat católicos. Como esa gente que dice que si coges por el culo no pierdes la virginidad. Ok. Mm -hmm. Soaking es meter el pene en la vagina y no moverse ni nada, sino dejarlo ahí remojando. Ok. Estacionado. 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 Y eso y es, no, eso no como es coger. coger. No. O sea que el coger es Meter, sacar El. Es okay. el coger, pero el. Vamos, relámpago O sea que Ajá. si tú, tú metes un huevo ahí y lo dejas ahí no tranquilito. Así. No te... <risa> <risa> Mira, Masmelo otra vez mandó, Nacho, harías un TED conference, me que un Todo. Y Cristian, ¿has visto el... <risa> <risa> Joder, <puto. risa> ¿Has visto el podcast de NK Profeta? Bueno, un saludo a pues, Fer, que uh -huh. es el que estaciona los carros acá, que aparentemente se metió en el chat. Eh, <laughs> ¿Haría un TED Talk? Yo creo que sí, ¿por qué no? No es mi vaina favorita, pero sí. sí. ¿Y, ¿Y tú has y, visto sí, NK Profeta? Sí, sí, sí. Creo que se llama Tenis que dejan huellas no no sobre no, zapatos. No, no lo he no visto. Cool. No okay. Mira, por aquí hay una pregunta que hay que responder. Eh, la hizo Sebastián Piñeiro. Eh, uy, uy, dio 7 CAD. Pero como es Piñeiro, es el presidente de Chale. Claro, Mira, ¿verdad? Ira, ¿qué pasó con la gente que iban a volar? Ajá. Salud, 300 activos con Canadá. Yo puedo responder eso. Okay. ¿O tú responder eso? No, puedes responderlo tú si La quieres. verdad es que nosotros eh, hicimos como un escaneo súper intenso de todos los mails que mandaron. Y de todas las situaciones que se planteaban, mucha gente no entendió la dinámica y el proceso del peo. Y la verdad es que a medida que íbamos depurando y filtrando todos los mails que llegaron. Llegamos a un punto en el que tenemos a cinco candidatos, y cuando empezamos a también los tres primeros a revisar para hacer el, el posible todo lo que, lo que hablamos, resulta que era que sí, si, no, pero yo soy menor de edad, no tengo permiso, y así, pues, se, no fueron tengo visa, y así no se fueron tengo. descartando y descartando hasta que, pues, coño, no quedó ningún candidato vigente para el peo. Y la verdad es que la vida siguió. Y con Covid, porque de paso nosotros hicimos esa, eso yo, yo fui el que propuse eso, yo soy un huevón, porque nos metimos en un peo. Sí. Porque la verdad es que con COVID eso era una, una imposible. Pero hacer. tenemos que buscar la manera de reivindicarnos. Claro, porque la idea esta, sigue. La idea sigue. Sí. Eh, capaz, bueno, no sé si buscar y hacerlo a través de un nuevo formato. Más a dedo, más seleccionado adedo, a dedo. Exacto. Pero para que sepan que no se hizo por eso. Porque sí. también la gente como que ve, bueno, ah, yo gané, pero sí. coño, yo le tengo miedo a los aviones. Yo, yo gané no y tengo 14 años no, y mi pareja es un bicho que vive en, en Hong Kong y tiene 63 años y con su mamá en un sótano comiendo pollo. en sí, no, no, hay hay bueno, que, que lo pague él. La verdad es que nos dimos un tiro en el pie con esa, esa propuesta, pero vamos a intentar arreglarlo. Tenemos ahí en, en nuestros pendientes. Ah, hablen, dice Luis Rodríguez, hablen de Donda versus Certified Boy Lover. Eh. ¿A la y gente hay... no le pueden gustar los dos? Yo, a mí me gustan los dos yo, sí, no, me o sea, no 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 los dos artistas me ah sí los artistas yo por sí. ejemplo a mí me gusta Taylor Swift y yo puse en, en mi story me gusta Taylor Swift y un bicho que sí el peor fanático de Kanye y es que no ni que no eso es parte de la cultura maldita tóxica de Twitter de los fandoms sí, que, la que es que si a ti te gusta eh, eh, Katy Perry no te podía gustar a otro artista no a ti te puede gustar toda mierda no seas sí. si uno seas elemento del bueno, capitalismo a, a, a Drake lo estaban cancelando porque se amplió una ah, vaina de R. Kelly sí. entonces qué, qué ah, significa joda. o sea que entonces el que escucha a Drake es, ¿sabes? ¿Cómo ah, va? vale. Ya no está. es el mejor disco de Drake No es el mejor disco de Kanye sí, ¿Dónde es mejor que... A el mí Silvi. me parece Mira, Stephanie Una manera diferente De escribir a Stephanie Stephanie Rodríguez Dio dos dólares Y eh, preguntó Hablen de cómo se conocieron Y cómo comenzaron aquí eh, Bueno, es nosotros Es harto conocido Pero la verdad Es que podemos responderte igual Sí, creo, creo que es bastante pues sencillo o sea, yo, yo conocí juntos. a Chris En Plop Ustedes creo que se conocían de antes. No sé si. Yo tengo una mundo? foto que nos tomamos por ahí que quedó borrosa. ¿Tú te acuerdas de esa foto? No. En The Place. Ah, claro, sí, sí. Que, este que, está, que está toda movida. También, una foto de Leimia, a nuestra primera foto, todos borrachos ahí. Eh, no sé qué era. Eso fue como 2014. Sí. Yo me acuerdo que estaba haciendo temporada con conejos cuando tú entraste en Plop y tú y yo sí nos conocemos de antes porque yo tenía. Tú fuiste eh... el niñero de Nacho. Claro, tarde. claro. Te dio teta. Te ¿Eh? <laughs> dio <laughs> 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 teta. Yo tenía TutuPash, que era una página de música, claro. y tú eras y ya, el, el editor en jefe de Cochinopop, Cochino Pop, uh -huh. que era como la competencia entre comillas. Pero, ¿no? Siempre nos encontrábamos en, en los mismos y... eventos. Exacto. En el... Mira, Nancy, ponchame ahí, ponchame ahí. Yo puedo pagar por un tema. Paga, sí, paga, paga, paga. pero dame, dame. ¿Qué pasó con el aumento de salario de Chris? <risa> 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 no, devuelves a la que no hace falta. falta. No, vale. Mira, para la gente que no sabe, este billete. Es un, el, el, el segundo más alto de México. Estos son 20 dólares, ¿no? 25 dólares. 25, o 25. dólares. O sea, sí. que hay como 7 almuerzos. Claro 14 sí. si eres Nancy. Claro. Este... Tener, Luis Belisario pregunta, ¿tener hijos está sobrevalorado? Depende de qué... ¿Por no, qué que yo, yo creo que yo... Pregúntale, es un papá? No, pero sabes que yo creo que sí. No, uh -huh. no, no, no. Yo creo que sí. O sea, no, no que está sobrevalorado, pero a veces digo, hay gente que, que, que dice, yo tengo que tener hijos. O sea, yo tengo que cumplir el ciclo de la vida. Es que yo a cierta edad tenga hijos. Y la verdad es que no es así.

Claro. claro, debe ser increíble, pero, pero el hecho de que. Una llamadita cumana tienes. ¿oí? Hay, no, gente, hay claro. gente que a los 30 dice: Mierda, se me está pasando la hora, que no sé qué, qué bolas, qué hago, no sé qué, toque, me tienen que preñar. Más. Miren, Peter Gross, se le acaba de ir la pregunta y lo agarré a tiempo. Hoy cumplo un año viviendo en Alemania y ustedes me han acompañado en toda esta nueva etapa. Gracias, muchachos. Tema: El ego es ausencia de identidad o la identidad te sube el ego. Verga. ¿Qué pasó sin Freud. Está buena. Ah, por está buena. Alemania. Creo que creo claro. que vale la pena hablar un rato. A mí me parece que la identidad te sube el ego porque a medida que tú te vas sintiendo más tú. Tú tienes eh, una posición más clavada en el en el, en creo el que, mundo de las opiniones. yo creo que esa pregunta eh, está cool para que mira, que te des una señal y que hables, que hables bien, que ¿Qué saques dice, que, me, que, boca, ponga, que hables bien. Ah. Ah. Pónchalo, ponchalo, ponchalo, míralo, míralo, míralo. Ah, ah. Ah, mira, no vayan a tomar una foto de esto y hacerlo eh, hashtag EDN300. Oh. <laughs> eh. Mira, eh, yo creo que esto es una buena pregunta que deberíamos dejar para un sí. episodio yes. y, y pagarte claro. eh, por eso eso que ese dinero que tú pagaste darte el servicio a través de un episodio sí. porque está buena y podemos profundizar si lo hacemos aquí vamos a perder 15-20 minutos porque está bastante pero está bueno. Creo que, creo que es un muy buen debate a ver, seguimos Carlota Toma. Fermín pagó 5 euros para preguntar Lesange Lab Lesange mm. es un proyecto que tenemos todavía muy muy crudo oh pero Dios. bueno podemos ir, podemos ir, a la, ir adelantando <laughs> ir adelantando por ahí, eh, se supone que es un laboratorio de contenido en el que vamos a empezar a producir podcasts. Sí. Eh, ya nosotros lo estábamos haciendo desde EDN Media House. Nosotros hicimos un podcast para TNT que se llamaba Insiders. Uh -huh. Hicimos Escuela de Series, uh -huh. eh, una primera temporada de Escuela de Series. Teníamos otros proyectos por ahí con canales de televisión. Pero Les es como el resultado final, el resultado, fina el resultado de, de, de por fin tener nuestra productora y que no solamente sea contenido relacionado a escuela de nada mm -hmm. ahí de hecho vamos a empezar a funcionar tal cual como una disquera si vemos un podcast que vale mucho la pena y que esté comenzando y que nosotros podamos como apoyar firmado. lo podemos es firmar como una disquera de podcast sí. este marico se está riendo allá y no puede dejar de ver lo que parte de los parte de esto que está contando Leo y ya han visto cómo han contado cosas en las aulas Mar... ha contado marico la gente ¿Qué, la ¿Eh? gente tú te escuchas Sí, sí, hay que quitar el chat, ¿Por Porque se, okay, es que la gente, usted, mira, da, pero, da, pero da, da, da un insight. ¿Qué ves que estás viendo por ahí en, en, en el bajo fondo del chat no pago. Mira, primero se escucha bien. Sí, sí, Ajá. sí, está bien. Okay, okay, Estoy okay. Diciendo okay. volumen. Sí, Mámese sí, un no huevo. Vamos, mira. Un mámese un huevo. Ajá. Y ya lo otro después. Ok, ok, ok. Mira, pero no, espera, espera que te interrumpa, porque esto sí me parece importante decirlo. Esto que está contando Leo de las aulas por su parte les Le Sanch el parte de la gira de Leo lo que hemos hecho con TNT todo eso la es gira parte de, de lo que ustedes no ven que hacemos nosotros hace sí, la, no, gira la gira de, gira de Leo de Nacho es parte de lo <laughs> que, que no, bueno, es parte de lo que ustedes no ven que nosotros hacemos entonces cuando hay veces que te preguntan tipo Chris tú solo te dedicas a Escuela de Nada pues no, hay esto hay que caso. ustedes están viendo es el resultado de un montón de cosas que van atrás sí señor que por cierto, eh, me voy, la semana que viene me voy de gira. No, eh, eso no está en las preguntas. No, sí no está, sí si está, si está, yo pagué, ah. yo pagué. <laughs> no, 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 la, esto es rápido, pero la semana que viene Nueva York, por primera vez ya se va a agotar, estoy muy contento. Vamos a ver por allá, luego Boston, Filadelfia. No va a llover, no va a llover. Washington DC y Austin, Texas, que no pude ponerlo en la, en la parte de Texas. Austin, la maravilla, Texas. Sí, señor. Hasta Mira, aquí nos vemos eh, allá. Por ahí, ajá, bueno, lo del Tengo Sancho, Para que sepan, eh, eso va relacionado Con otra cosa que vamos a anunciar En octubre, sí. así que pendiente Porque, porque coño, porque va, va a estar si, bueno Si tú tienes un proyecto de podcast Que tú crees que es demasiado recho y crees que nos puede Llamar la atención, pendiente claro. Ahí voy, David Kujo Kujo Dice, si nunca hubiesen monetizado Escuela de nada, ¿creen que hoy en día todavía Seguiría en pie ese proyecto? Justifique su respuesta o Honestamente, no, no. No, de hecho cuando nosotros comenzamos, lo hablamos hace poco, dijimos o recordamos eh, que la primera semana o como nuestro primer deal como equipo fue esto tiene que funcionar, esto tiene que dar plata porque si no al año no hay nada de resultados, no, no hay una consecuencia monetaria. Algo que nos motive a seguir uh -huh. eh, desde la parte de dinero, eh, no lo cortamos y ya, no funcionó. Por ah. eso exactamente cuando a veces yo hago los intros de Patreon y les digo a veces... No siempre, porque es cursi, pero cuando ustedes se meten en Patreon o cuando apoyan el superchat o cuando compran ropita, etc., de verdad motivan a que uno siga haciendo este tipo de vainas. Arrechísimo. Luis No Play dice, ¿para cuándo Eden en Twitch? ¿Qué planes tienen para la plataforma? A Saludos de, al grupito de panes que conocí en la fiesta de Escuela Nada, los quiero burda. Arrechísimo que hagan amigos en las vainas que han Planes de Twitch, rápidamente. Vamos a jugar play. Sí. Vamos a jugar juegos de mesa. Vamos a, wow, vamos a meter una bañera en el Te voy a seguir teniendo de hijos en FIFA. No, eh, se eh, mentira. Eh, 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 vamos a hacer. Eh, Deberíamos hacer torneitos de ping-pong. Vamos a hacer un coñazo de vainas. Vamos a, en... a Twister en Boxer. Vamos a, sí. a invitar... ¿Cuánto tiene que pagar la gente para no, no. que juguemos Twister en Boxer? Depende... Coño, de... yo... ¿Y si jugamos Boxer en Twister? Claro. <laughs> sí, seguro. Este, sí. Pero va a estar bueno. El canal de Twitch va a estar bueno. De hecho, hemos tardado porque estamos... Eh, rediseñando el espacio de todo lo que tenemos aquí en el estudio precisamente para que sea mucho más cómodo y que si nos pico el culo de grabar algo al instante nos sentemos y salga no, el aire okay. o, no, o, o se murió alguien nos sentemos aquí en esta mesa y grabemos algo o sea como que estamos intentando setear eso mm -hmm. pero ya yo creo que eh, vamos a, a, a decir que finales de año no estamos yo ya creo, montados ahí yo creo okay. que sí Paolo Saavedra dice no sienten que hay demasiado emprendimiento de todo no les no les obstina esa palabra un saludo de parte de alguien que tiene uno pero que prefiere llamarlo microempresa con eso pago Patreon qué brutal llama, es, estás haciendo proyección Esta, sí de pro, cierta pro, forma. probablemente probablemente te dé pena decir que emprendes pero es una manera digamos que yo creo que es la manera que se puso de moda para decir que una persona es independiente a, no una, a una gran corporación lo que tú estás haciendo es demasiado recho Tener, emprender y, y no le tengas miedo a la palabra no emprender no no le tengas miedo Claro. Este Mira, que quiero saber qué moneda es COP, porque alguien dio Colombiana, 20 mil, mil copias. Es Esa persona sí, es Paolo sabe, Y. Ah, fue ese. Sí. Ah, bueno, okay. Estoy todo ya, loco, ya, ya perdón. Ya, ya. Moisés Vega dice: Sus novias alguna vez les propusieron meter el dedo por el anastasio. ¿Qué vuelas el anastasio? <risa> 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 lo pregunto porque mi novia quiere intentarlo y me da cosas. Bueno, Papi, Moisés. De a Pónchame, de no, ponchame, que yo tengo el consejo perfecto. Si no te dejas tú, se lo hace a otro. Toma. Mira, Luis Miguel lo dijo. El anastasio también le dicen el anodoy, por una razón. Claro, porque El ano lo das. Claro. Ahora, sí, habla con ella, porque a lo mejor si sí tiene los dedos, como. como Mucha kilo, ¿no? ahora, no, ahora, no. Pe pendiente de que no claro. de que ella te meta los dedos en el culo y que no sea que te, te lo está metiendo en un pote de Nutella, mosca. No, porque a lo mejor ella, a lo mejor ella siente que a lo mejor, ella debe tener experiencia, porque a lo mejor, supongamos, oh, ¿no? Pero si ella te quiere hacer así, no, tú le dices así, no es. No porque mira, mira, el, el, el higiene del ano. En nombres. Sí. Es importante. No sé si Nancy se escucha perfectamente, pero está diciendo en este momento que la higiene sí, sí, de... escucho, Ah, ah bueno, ok. Mira, es aquí difícil. estamos. Jorge Roca, amigo de Jorge Piedra. Hoy, uh -huh. hoy cumple cuatro años desde que sí. me vine al país favorito de Leo, Chile. Estoy okay. desesperado por irme de Latinoamérica. ¿Me voy a España o espero ese pasaporte? Tenemos que ir de Latinoamérica. Esto es un gran debate. Qué, ¿Qué pasaporte está esperando? Me imagino que un es español... O el venezolano para irse para... Mira, pa yo te, otro yo te país. voy a decir algo, a mí, a mí me la dio mucho Chile, pero la verdad es que es una cuestión de una, eh, o sea, fue una experiencia muy personal. O sea, creo que eh, también depende mucho de lo, de, de lo que estés haciendo, del trabajo que estés haciendo ya, pero yo, por ejemplo, si yo no tuviese escuela de nada, yo estuviese viviendo en España. Es eso, eso es una, a mí me encanta España. Mira, eh, rápidamente. Nancy sí, me hizo así. sí, sí. Carlos Artiaga, ¿cuáles son sus referencias actuales de moda? Tienen buen drip. <laughs> Vamos okay. eh, a eh, hagamos un episodio de eso. Sí, Pero que, bueno, para, hay que responder pues, para que para, para responderle. No, a, yo tengo un par de cuentas en Instagram que yo sigo. Hay un podcast que me gusta mucho que se llama Throwing Fits, que es sobre moda, es bastante cool. A mí me gusta, yo cuentas cuento sobre todo que si dueños de marcas que es Hay Meleón Doré, por ejemplo, hay León Doré es o hay Meleón Dor como lo quieras pronunciar. Eh -eh León Doré Dior. Es brutal. Ese es Lorita ahorita el top. Yo Pero, la verdad es que siempre, o sea, como que Siempre he sido muy sencillo vistiéndome. Mm. O sea, como que a mí me gustan mucho las camisas unicolores y yo estoy montado en el tren de los pantalones tubitos para todavía. siempre. O sea, okay. yo, no, yo, no, yo todavía si no, no sale me he salido de, de ahí. Claro. Que, creo que, es una, que creo que mi pinta va muy... Eh, enfocada como en, 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 lo, en lo skater a pesar de que no me hacemos ni montar en una patineta siempre ha ido como por ahí ¿sabes? y nunca ha cambiado desde hace no sé 15 20 años ¿sabes? ok mira tenemos seguimos aquí tengo a pero pasa es que en verdad esta esta no es ágil es una cagada esta vaina diego cuello a, 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 diego cuello amigo de la casa muy pana él mm. eh, fue para la fiesta ha ido para el show carajo muy de pinga Diego Cuello fue el que hizo el video sí, sí, de toda la, la carretera Diego. y el peo Escuchando nada. Para seguir ese la dinámica Ese me conmovió tanto eh, A mí también me volvió mierda Postre Beneco. Yo sí quiero ese episodio machirulo Hablando de carros Y de anécdotas alrededor de eso La verdad es que ni creo que a los tres nos vale medio mierda los carros A ti capaz te gusta un poquito Yo no, tanto, yo, yo ¿sí? no, yo no soy a fan. me encanta Yo me no soy fan, ¿sí? fan ¿Sí? de los carros A veces voy de manejando por ahí Veo un carro rechi y sol, voy manejando solo Y hago así, Uf. uf, ah, ¿tú, uf. tú eres de los que así Qué belleza, qué belleza. Claro. Mira pana. Y monta y, y, de 67 y, y, ajá, y montas un story, no vale, sé qué. Ay, este peo, sí. Coño, pana, eso no, sí. Es... Bugatti. Coño, pana, eso sí es una máquina. Claro. Gente. Es que lo que pasa es que en los 80 hacían los carros con hierro de verdad, bro. Yo no. Kuma el Bugatti se vuelve mierda, Corolla? Eso así, hace Yo la no la soy gente. muy fan de los carros. Claro. O sea, sinceramente, soy bastante ignorante con el tema automotriz. Para ver, aquí. Gabriel Medina dice, llevarán otros youtubers artistas. Estaría interesante Franco Escamilla, Roberto de MTS y José Madero. Ok, te puedo adelantar que he hablado con, con José Madero. Y, es, y está súper, súper pendiente un, de episodio un episodio con José Madero ¿no? En el que hablemos de eh, La influencia del pop-punk en la música Es ah, increíble ah. Otro pedo, ya, él está muy emocionado Ni de a la escuela, nada Solamente que él no vive acá en Ciudad de México Entonces tendría que venir Creo que él viene a un Pepsi Center Vi, Vive en Monterrey, ¿no? Vive en Monterrey Tendría que venir a un Pepsi Center Hay que escribirlo otra vez Quiero ir a Monterrey Quiero conocer Yo también quiero Monterrey. ir a Monterrey, si está no, Monterrey no Franco Escamilla también lo tenemos bastante ah. cerca Es posible hablar con él Roberto de MTS me han escrito mucho de él Es como, es, es muy similar a Diego Barra que ya hicimos sí. un episodio de Dementes con él. El de Roberto se llama Creativo. Ajá. Pueden ir a ver ese episodio que está bastante bueno porque Increíble. tiene muchos y insights el de Diego escuela es de nada. Es muy bueno. Dementes Estuvo es muy boca, buen poco, podcast. ¿No? ¿Sí? ¿Sí? Muy claro, bueno, y papias. en el podcast también mira eh, un... <laughs> no han preguntado allí rápidamente Voy. es que tenemos que seguir con las claro, preguntas claro, pero se, te, te pregu rápidamente no han preguntado nada de relaciones a distancia porque esa es una pregunta no, típica nada. clásica de hecho Luis D. Glin dice ninguna pregunta solo quiero brindarle unos tacos a Nancy saludos Coño, a, a mira nadie. agarra ahí unos tacos ay, para que sepas que te, te, te Coño, que saben que, cómo te, saben cómo enamorar ¿eh? unos taquitos aquí sí, mira saben. Ricardo Socorro eh, pregunta ¿cuándo el documental de EDN? Eh, esto mm. es una realidad Angelo Angelo Colina amigo de la casa Angel eh, Hill. Estuvo haciendo un documental de, lo que, de la pequeña gira que hicimos en Florida, en las fechas entre Miami y Orlando. Uh -huh. eh, está muy cool, ya lo vimos, de hecho. Está sí. cómico. Pero estamos decidiendo qué vamos a hacer con eso. Eh, sí. Cuando salga, bueno, obviamente se enterarán, se enterar. pero Saberán. yo creo que la, el año que viene, con la gira, deberíamos, sí, empezar a, hacer, a producir un documental este, que este, muestre bien claro. qué es Escuela de Nada y cómo se gira con Escuela este de Nada. Este documental le, le es el va a matar en... el queso a toda la gente que dice hagan un vlog. Con PPK, sí. con V. Con V. Con velas viales, o velas inventado Danger Official. Cuidado, Mierda, que no. Ha, no, ¿qué pasó, es, no es un Danger solo, es claro. un oficial, ¿eh? Dice: Maricos, lo sigo desde el, desde el episodio 80 y estoy muy orgulloso de lo que han logrado. Muchas gracias. Nacho, te veo en Austin. Muchas gracias. Tienen videojuegos nuevos favoritos. Sí. God of War es mi videojuego favorito de toda la vida. Y me, me compré PlayStation 5 solo para que salga esa mierda. Uh -huh. Y ya lo, ya lo tiraron para el 2022 uh -huh. y Carrecher. Qué loco que, que, que el Play 5, que ya lo tenemos los tres. Eh, no sé, como que no ha, pas, ha pasado por debajo de la mesa. No, no este he comprado nada. nada ¿no ADES, que es el que estoy jugando yo. Y estoy fiebre como no. Sí, nunca. Está fiedruo, De hecho, ¿no? Nacho, yo en esto dije yo viendo un video que sí, cuáles eran los mejores poderes y ese tipo de vainas que la verdad es que tenía añísimos sin hacerlo. Hades es un excelente juego recomendado para la gente que tiene PlayStation 5, computadora, Nintendo Switch o inclusive Super Nintendo. Yo el claro último que sí. jugué fue Miles Morales y ahí me quedé claro. y no, la verdad es que no he comprado Miles más Miles Morales nada. y Luces, que es claro. el claro. sí, son... Alejandro Trompis dice, ¿recomiendan un viaje solo a Europa? ¿Y por dónde empezar? Okay. Claro. ¿Por qué no? Yo lo hice... Puedes empezar por comprando el pasaje. Mira, sí. yo lo hice en, en septiembre de 2019 y te lo juro que es la mejor experiencia de mi vida. Hazlo si puedes. Eh, yo te diría que vayas para eh, primero como la parte básica, ¿no? Como que te lances en España un país, eh, qué sé yo, de repente ah, te vas a Londres, Y, como en es de y luego mucho te lanzas un peo que si Dinamarca, claro. Noruega, Estoy los, los Alpes Suizos que marico, lo que no existe, te jodieron. Mira, aquí, eso <laughs> tiene, además eso tiene muchas, <risa> <risa> tiene muchas, tiene, mucha, tiene muchas, aristas porque va a depender de, de, tu, de tu, de tu, cuánto dinero tienes para invertir en esto, porque entonces te puedes lanzar o más países o menos países. Claro. Y que Y que de verdad que tan cómodo te gusta viajar. Capaz eres muy joven y eh, yo creo que esto lo hemos hecho antes. Y, y no tienes pedo en que te mengan, las... Espalda un, 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 un hostal, o no, te este, este gusta. Bola. ¿Quién sabe? ¿Mister EDN para cuánto? Dice Orbelis Gerales. ¿Las que suba? Se viene, se viene. Coño, <laughs> Orbelis, Hay, eso, eso, hay eso, que hacerlo, hay que hacerlo. Sí, eso. eso <laughs> sí. ¿No? <laughs> Esa idea va, este. Pero también está muy cruda. O sea, tenemos un poco de vainas claro, este claro. año. Tenemos dos bombazos, ya lo he dicho. Claro, claro. Eh, hay que esperar salir de eso para luego empezar a, a planear lo que vamos Mister a hacer. Y DN va, va a funcionar así. Se van a poner los carajos en traje de baño. van a poner los cuatro. El primero que se le pare el ganó. Los cuatro huevo, ganó. Los cuatro, buen. Claro. R Lugo. Hay, hay que invitar a Sandro Finoglio para claro. que, hay, hay que sea juez. De... De... No... <laughs> R. Lugo. Leo, ¿qué tanto duelen los tatuajes en los codos? Lo peor, lo peor. ¿Sí? O sea, lo peor, de verdad, de verdad, lo peor. O sea, no, er, eh, yo sufrí. quién eh, no te dolió más? En la parte interna del brazo. Eso no duele tanto. Coño, me mm. pellizquito aquí me dolió, que joder. O igual. sea, creo que el, el que más me dolió, sinceramente, ha sido el codo. Eh, este me dolió muchísimo. Y este, yo usé una crema que, me, que, que es como bastante criticada por los tatuadores y la gente que se tatúa, pues es como que, ay, qué gay, ¿sabes? Sí, claro. Pero igual me dolió. O sea, crema me anestésica. Olió. Es como una crema anestésica que mm. se llama TX, claro. o TH, algo así. No, Búsquenla. <laughs> <laughs> Búsquenla porque si, si son como yo, que ya están ladillados, yo que tengo varios tatuajes, estoy ladillado del dolor. La gente que no, eso es, eh, eso es adictivo, no sé qué, esa es una ladilla. A mí me ladillan los dolores de tatuaje. Esta crema ayudó mucho, pero igual me dolió. Ahora, pero es que la recuperación. La crema es ilegal. Porque sin dolor no te hace feliz, dice la ley. <laughs> Yeah. El Este Oscar Raunar Mira, ya va. la recuperación de esto es peor que el dolor del tatuaje. Ah, si te pela, Yo te digo el codo pelado. No porque además Ese tiene, codo pelado. Eh, claro. y, no, y esto es una claro. parte que tú mueves mucho, entonces nunca, no dejas que se te recupere rápido. Que Siempre con, estás con, ahí. La piel del codo es la piel que sobra cuando te en el huevo, ¿no? You, you know... <laughs> sí, sí. Es el prepucio del brazo. Sí, hay que tener cuidado sí, con sí, eso. Sí, ah. sí es ah. medio... Y sabe igual. Sí, coño. O Salado. Mira, hacer un episodio, Oscar Ranabre, hacer un episodio con Luisito Comunica, estamos trabajando en ello. Sí. Si te sirve esa respuesta, estamos trabajando en ello. Sí. Creemos que lo podemos lograr. Seguimos. No va a ser difícil, pero el apellido de Luisito ya te dice qué claro, hace. Claro, claro. Eh, comunica. Pa. Sí, sí, sí. <laughs> de, ok. Vale, a ver que más tengo por acá es que ya va, que lo perdí. Ahora, cuando hablamos con Alex Tienda, Nancy la va a perder, porque Mira, Nancy es el, el fanático con fan el número uno de Alex uno. Tienda. ¿Quieres decir? Participa. Mándale los mensajes a Alex Tienda. De una de acá. Y, el, y que la gente corte este clip y lo mande y lo a Twitter. Lo y, ah, exacto. Y, 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 y tú que no tiene cámara hoy. Pone la cara de Chris y pon tu voz. Ya. Da. Alex. No, 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 ya va, yo creo que vengas acá y lo digas sí, en bien, la bien, cámara, bien, ven, bien, ven. Ponle qué eso? tiene? A ah, exacto, ah, lo, lo, lo. ponle ahí, ponle ahí. A... con los cables que están estirados. A ver, Voltalo, Alexiana, tenemos un mensaje para ti. Agarra ahí. Me veo ya acá estoy. A ver. Alex, soy tu fan, por favor, ven a escuela de nada. Te amo. <laughs> Mierda, lo amó. Ok, sí. se lanzó el te amo. Es oh, y, importante. y No es mentira, sí lo ama. Le, okay. le encanta sí, 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 full. Sí. Yo lo he visto, yo he visto, visto. Ok, seguimos. Mira, okay. aquí tengo a Víctor Fonseca, que dio 2.500 pesos chilenos. Eh, hubo, hubo algún momento en el que se vieron en el espejo del baño y alguno dijo, veregación, lo logré, soy famoso y estoy haciendo real que jode. <laughs> What? Qué buena pregunta Víctor Fonseca porque la verdad es que no, Víctor. No, no hay manera. Bueno, ya va. También no, yo... pensé que si hay por otro lado, tipo, no te has visto el espejo y has dicho, verga, estoy viejo para el coño. Ergación. A mí te iba a decir todos los días. Yo, yo, yo eso me ha pasado. Yo digo verga, ve, para así estoy viejo. Pero eh, con respecto a eso, no es de un punto, o sea, para no... Yo no soy tan cínico con eso. Mm. A mí, la verdad es que cada cierto tiempo, como que me, da, me dan como una picada de culo y digo: ¿Qué bolas que en verdad esto ha logrado vainas interesantes, esto ha logrado vainas finas, en verdad está generando plata? La gente, es, la comunidad de Escuela de Nada es incomparable, para que lo sepan. Todo el mundo envidia a la comunidad de Escuela de Nada, sea para hablar, para hablar bien, para hablar mal, o sea, para, para lo que sea. O sea, el pedito de qué bolas lo que ha hecho Escuela de Nada y cómo la gente lo apoya es una vaina de, un, ca un caso de estudio o sea para sí. que sepan y yo siempre lo, pe lo pienso por lo menos cada dos meses me da como coño qué bolas es que esto es demasiado arrecho y, y estoy demasiado feliz y, Pero la y, es, y, a y amo a la gente va muy ligada a que tú te creas tu propio peo y la verdad es como que yo no por ejemplo o sea yo siento que soy muy agradecido porque me dedico a lo que me gusta y sé que eso es un privilegio bastante grande no todo el mundo lo logra me entiendes claro yo eh, yo, yo ahora yo siento que lo logre <coughs> no no, yo tampoco, pero yo tampoco. Pero porque somos pero porque somos se, se gente, porque está también logrando, somos gente está exigente. Exactamente. Bueno, seguimos, Juan Lozada, episodio sobre el deporte pro, pro Galvis o Aristigueta, de claro. posible y Freddy, estamos... Freddy Galvis, eh, un saludo a Freddy Galvis hoy Dios honró. Hoy y ah, okay. sí. y Aristigueta tiene una lesión ahorita en la cara. De o sea, se fracturó la, de aquí un peo, pop, ¿no? Okay. Sí. Verga. Pero Era eso viene, muchachos. Durante la temporada es muy difícil eh, eh, que coño, que tengan el tiempo para pa aceptar esta invitación y este peo, pero eso lo vamos a hacer. Y ¿no? ambos son amigos de la casa, Exacto. así que yo creo que eso es posible en la jaula, incluso podemos hacer claro. un episodio. Claro. claro. Es de claro. Aquí está, J. Alejandro O.B. ¿Creen que los datos de los usuarios que recolectan las compañías tecnológicas deberían ser considerados derechos? Claro de hecho ahorita en Australia hay un peo con eso que quizás lo guardamos por un episodio pero también a raíz del 11 de septiembre estamos viendo un documental Nancy y yo muy bueno que básicamente AT&T y todas estas teleoperadoras si el gobierno les pide tus datos ellos se los dan Ok. <coughs> o sea Guilla y no hay protección de ningún tipo de tus datos estoy de acuerdo Guillermo Urbina ¿cuál sería más probable de los tres de ir a la cárcel mm, yo creo que Leo mm. <laughs> eh, Leo Leo pues lo que pasa es que no tengo la razón por la que yo pienso que Leo no es porque sienta que su conducta puede ser criminal sino porque Leo es tan misterioso que un día puede llegar tipo mira estoy metido en tremendo pere". bueno pero eso es mentira porque yo propuse vender droga la otra vez y se burlaron de mí bueno pasa que estás oh, vendiendo claro, droga claro pero es que o sea, fue, o sea yo me reí porque es de bruto pero no, es bruto. no no porque dije que que delincuente Chris además que el bicho dos semanas antes se lanza que sí marico viste que había unos bichos hueliendo hay unos un bichos bicho hueliendo? Un bicho hueliendo por claro, ahí qué loco y luego se lanza tipo hay que vender droga entonces tú dices coño este bicho de verdad tiene un, un, una Muchachos, Chris rarísimo. propuso vender droga de verdad <laughs> sí eso, pero, no bueno, claro pero lo que pasa es que yo lo que dije fue como que oye pero acá si esto está pasando porque nosotros no estamos en ese negocio pero <laughs> 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 después le echaremos el cuento bien de cómo fue Mira, eso yo, obviamente este, te... Vamos, tengo, los tengo tú, aquí en orden tú dices entonces que yo, yo sería el que va preso yo siento que tú irías preso pero porque si te metiste en un del que nunca nos contaste, pasaron dos años y regresaste a un día al estudio y dijiste mira, me tengo que ir para Rusia y, así, y, y, y nosotros dijimos, ¿por qué? bueno, de, de, les cuento después y se va para el coño y después nos dice no, mira, me tuve que cambiar el nombre y todo yo creo, que, yo creo que, que estoy como a la, misma, a la par de, de Nancy o sea, como que yo, creo que yo creo que Nancy y yo podemos ir presos, sin duda, estoy demasiado de acuerdo sí. Julio Mondragón dice, Chris, habla de Lift Yourself, canción de, de Kanye Drake Ah, eh, resulta que. No sé, no sé si es exactamente, pero resulta que Drake filtró una canción de Kanye. 3000, con 3.000, ¿no? André 3.000 de Outkast. Ah, sí. Eh, y filtró esta canción. Así, ah, así, ah, mamá huevo, así. Mamá huevo. ¿Me pongo una balita o qué? Bueno, Resulta. Tengo tu huevo. Mira, vale, resulta que. <ríe> <ríe> Can, eh, Drake soltó una canción de de Kanye en donde Kanye le echa mierda a Drake uh -huh. como diciendo como que te jodí porque yo tengo tu canción que no ha salido y la canción de, de Kanye es muy muy, muy arracho. Y, y o sea está charteando no, porque fue una año ilegal que soltaron ah, okay. Para sí, un claro, programa claro. de radio Drake Claro, pero además es como que Drake sí es huevón O sea, vas a, te vas a, a tirar esa de te voy a joder En realidad la canción Cali es una en la son tuya. unos, son unos Sí, vale, están todos gallos Son El mejor disco lo tiene el, unos style, el de Creator Y el de Isaiah Rashad El mejor disco lo tiene Turnstile, para que sepan Este año El mejor disco del año lo tiene Justin Bieber Turnstile Justin Bieber, el mejor disco del año Justin Bieber Sin duda Puede ser, sí. Sí, no, está, ahí, está ahí. Quise hacer un sí, chiste. Sí. La verdad es que me lo burda. Franklin Moreno... Casi, eh, bueno. ¿Para cuando la vida sentimental de Leo? Lo podemos hacer, pero también me pasa como como, sí. como Nancy, que bueno, que yo... Sí. O sea, es contar como, como lo que... O sea, Franklin Moreno tiene nombre de, de receptor sustituto de los Tigres de Aragua. Ojo, claro, oh, hay, cu hay cuentos buenos porque porque me han echado jodida. Yo le he contado los episodios, claro, tipo sí. que, ¿sabes? Que no, no, Los engaños. los, los engaños y las no sé qué, la mocha pero pero nada o sea siento que no es, no es nada que, que ustedes no ¿Cuánta sepan ¿cuánta gente conectada ahorita? tenemos 4.690 personas Saludo en este momento a las 4.600 personas claro. que están aquí gracias por brindarnos un ratico de su domingo y dejarnos entrar en sus hogares <laughs> Pero no creo que sea tan dramático y tan, y tan conmovedor como la, lo, lo que hiciste tú con tu vida sentimental. Vale. Vamos, Daniel 02 González dice: invitado que menos se tripearon, ahí o por Zoom. La verdad es que, Coño, hemos tenido Coño, bastante suerte. Sí, sí, suerte. Hemos tenido De mucha pan. suerte, o sea, todo, todo ha, ha, sido ha sido muy arreglado. Sí, y no. saben que diríamos si no fuese así: hemos tenido full suerte. Yo, yo, esto lo voy a decir y voy a hacer aquí honesto. Yo, yo no, no, no siempre me, me lo en la, la lea, lengua. Claro. Eh, Jaime Maussan, como que. Mm, un poco. Sí, no, no, fue no, grave, no fue interesante, pero no o fue sea, como que... O sea, mucho muy... respeto para él y sí. para lo que hace. No me, no, me, no me saquen de contexto. Pero siento que, que él vino muy predispuesto y entonces como que su figura fue como muy imponente. Pero poco a poco ablandando. Y poco a poco se fue ablandando. Hombre. Entonces también como que sentí que, no sé, como que no... no, no no, no estuvo muy en, en la vibra de Escuela de Nada sí. que los demás vienen y se cagan de la risa o sea no hubo que decir mire, ¿tú, gozan, tú crees que los aliens son maricos no. que, que teníamos planificado ¿Por no? tío, <laughs> por, por, ojo yo quería preguntarle que si que si estás es en serio yo le quería preguntar que si él aceptaría una invitación para que un al coge con un alien y no, y la verdad es que no se prestó No, y para no. que sepan que nos advirtieron desde, desde antes sí, de hacer la entrevista sí, que hay que tener mucho cuidado con lo que se decía, sí. con lo que se hacía. Entonces, como que ya uno estaba todo tenso. Sí, como sí. Que, él es como, grande acá como, como que él es el rey de aquí en la mesa. Imagínate tú, chicos. No, oh, él wow. es muy grande acá. Él será el rey, pero aquí tiene el santuario, dígalo. Yo, yo. Mira, Moisés dice: Auxilio, sáquenme de Perú. Chévere. Marco Pérez. Han escuchado los playlists de Spotify de Diamantero. Un saludo, gran cuenta de Instagram, Marco Pérez. Sí, claro. Ajá. Estás en Perú, no en Miami. Han escuchado los playlists de Spotify de Diamantero. Ustedes le pidieron una canción in situ en la fiesta de Miami. Bueno, para que sepas, Nancy sí. tiene muy buen gusto musical. Eh, no sé si tienes unos playlists en tu, en tu cuenta de Spotify. Sí, tiene, sí tiene. Tienes de prereo, ¿no? Por ahí. Sí. ¿Qué? Sí, tengo de pre -reo. ¿Y hay otra con, con, ¿Hay otro con, con... con un señor que está acá? Sí, con una invitado acá especial Vamos a poner esos playlists hoy en, el, en, el, en la descripción Cuando puedas ¿Pero tú crees que pase? No sé eh... Carlos Castro ¿Habrá fiesta cuando vengan a Latinoamérica? Obvio Sobre todo, por ejemplo, creo que en Buenos Aires y en Chile Que creo que son como que sí. los lugares donde más De hecho, la primera fiesta es cuando nada en su vida Que fue a los Wilmer fue en Argentina y la pasamos muy vamos bien. Vamos a hacer fiesta en Argentina, vamos a hacer fiesta en Chile, vamos a hacer fiesta en Madrid. Vamos a hacer fiesta en Medellín, pero nada más nosotros. Vamos a hacer fiesta en Medellín, vamos a hacer fiesta en, en Bogotá, también hay que hacer algo. Ah, vale. Creo que las ciudades grandes es donde vamos a hacer eh, eh, el evento paralelo, que es una fiesta. Juan Francisco Zamora, mejor serie y película que han visto en su vida. Cristian, puedes decirme que soy lindo. Eh, Porque no la nada. gente me llama Cristian. <laughs> <laughs> Ya saben, ya saben, ya saben. Es todo, no puedes internet mostrar que no quieres que la gente haga sí, algo sí, que no se no llamen Cristian ahorita. ¿Cuál es la mejor serie que hemos visto? la mejor serie que he visto en mi vida creo que es Breaking Bad. Yo creo, que, yo creo que la mejor serie que he visto en mi vida es Breaking Bad y de comedia puede ser un de comedia. Yo estoy yo, muy normie The Office para mí es una mm. vaina. Eh, que, yo creo que, que Roger es, es la serie que más me ha hecho reír. Eh, es, la que, es la que más me ha hecho reír también genuinamente. Sí. Y creo que, coño. Y la película Super Bad. Super cool. Es mi película favorita de comedia. Elipse okay. Equation pregunta ¿Qué opinan del lenguaje inclusivo? Mira, la verdad es que Esta pregunta siempre la hacen. Siempre la loco. hacen Porque quieren que uno diga eso no existe. Ja, eso es no sé quieren qué. que uno Marico, se burle hey, sí, vale. un vale. ya Mario Que la gente hable la puta.

la RAE no reconoce, por ejemplo, Irana K. La a de RAE es una la, la gente no que se queja que... de eso, si por lo general tú risas que si tres tweets para pa, pa atrás. Peor. Y tienen unas vainas ahí claro. que, marico, pero ¿Y con que qué no escribes, vale. Con este chamo no me escribió más nunca, y yo me coloqué brava. Y tú dices, bueno, <laughs> <a ver, risa> claro. no se puede. ¿Tú, y si tú dices que te pusiste es brava, no puedes decir que la RAE no se sé queja Mira, vaina, porque... la, la verdad es que el lenguaje inclusive no, no es un tema <laughs> que nos. Inclusive. <risa> <risa> el lenguaje, coma inclusive, a abrazo Inclusivo, <laughs> o como quieran llamarlo, inclusive. No, 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 no nos importa. ¿En qué sentido, tipo, que la gente sea, sea llamada como le da la maldita claro. gana. Sí, ¿Y, tú, ya, ya. y tú, o sea, ¿cuál es tu pedo de llamar a una persona como le gusta Somos que le fanáticos llame? de la tercera posición, que es ni a favor ni en contra. Yo estoy a favor de que la gente la respeten y ¿Sí? que no sea un mamagüeo. Pero también puedes escoger la Los que dos no ángulos, los dos ángulos son los siguientes. Uno, si una persona te dice que lo llames de una manera específica, claro. hazlo. Mírame, pero mírame. si no sabes, mírame. tampoco reclames. A partir de ahora, please no me digas Cristian Cristóbal. 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 Claro, claro. Fabiana Gratelol. ¿Cuándo un episodio con la divasa? Ok, ese, ese, es tema, ese es un tema álgido en esta mesa, porque Nancy y yo somos muy fans. Leo y Chris. Son homofóbicos. <laughs> no, no, no. La verdad es que, la verdad es que eh, queremos... Mira, eh, no, no, lo quisiéramos hacer. Sí, o sea, si, yo eso le pa, la bola. si eso pasa, le echamos bola. Eh, lo, lo que, para traducir que la estupidez o sea, que acá es decir, eh, no, 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 en no, no, realidad es, es que ustedes dos consumen el, el podcast de fan, la divasa. Cris y yo no lo consumimos. Entonces, como que no hemos entendido cuál puede ser la posición de la divasa acá. Si se da, yo creo que bienvenido. Y creo que hay que diseñarle un buen. Quiere mandarle un mensaje a, a la divasa tú también, a la bola. Mira. <laughs> Ponte pues, Bueno, ahí en el audio pues, pon la, pon la cara, pon la, a ver. La... Van a agarrar este clip y lo van a cortar y van a publicar el Instagram de La divasa y La Jose, el Twitter, y para que lo lean y bueno, a ver si aceptan una, una, una invitación a, la, a los estudios de Escuela de Nada. Hola La Jose, hola. Córtalo, <laughs> córtalo, 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 ajá, repite. <laughs> hola <risa> ¡Hola, <risa> <risa> ¡Hola <risa> La Jose, hola Divaza, vengan a la Escuela de Nada por favor. ¿Qué? no vale pero hazlo no serio ría. hazlo serio no te rías van a ver serio yo soy fan de, de la divaza y la jose por favor ven a Escuela de Nada creo que sería un episodio excelente ok muy bien Muchas gracias. Eh, tienen que cortar el último porque si cortan el segundo y lo publican esa gente va a no decir a que estamos eh, estos bichos están jodiendo se están burlando de nosotros que bola y, no Epa, es así. y por cierto nadie es homofóbico acá por si acaso te vas a coger y vas a poner nada. eso es mentira eso es un chiste eh, 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 hipérbole voy Ajá. Alejandro Trompis top 5 sneaker favorito ah. Ah, yo, 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 yo no, yo no. Seguimos. O sea, no, pero para, para, para no dejarte guiñando, o sea, mi sneaker tú, que, favorito exacto. es el Air Max 97. Ese es mi favorito. Okay. ¿Cuál es tu favorito? Yo creo que mi favorito de vista es el 98. Uh -huh. Porque me recuerda cuando yo era carajito. Yo no tengo mucho tampoco conocimiento de claro. que el modelo exacto. No sé A mí me gustan los S.B. Si tú fueras un zapato, serías un Vans Old School. Me sí. gustan más los S.B. Ah, mira. Ok. Si Omar Ramírez Ochoa dice síndrome del impostor les ha pasado creo que hay todo sí. un episodio de eso sí. si no me equivoco pero ahorita a mí me está pasando algo que es un, un paso más allá cómo es que ya no es impostor porque ¿El ya, ya es... no un impostor no no es, es ya de ya, ya sé que soy bueno en lo que hago porque ese es el síndrome del impostor que sientes que de repente estás estafando a tus compañeros porque sientes que no estás al nivel de lo que de, de tu puesto pues, o de tu reconocimiento Ajá. yo siento que soy bueno en lo que hago pero estoy teniendo un sentimiento muy raro que lo voy a proponer por un episodio que es el de que lo que yo hago no importa ok y básicamente mm. yo siento que... de la trascendencia. ¿Cuántos trabajos ser? importan? Claro, exacto. Un obrero que hace una casa, su trabajo importa. Sí. Pero una gente que está hablando huevo, nada. Buen tema y lo podemos desarrollar en un episodio completo, creo. Jesús Aguiar dice, vengan por Uruguay, marico. Nacho vino y me ilusionó con que venían todos. eso ese es el plan, el año claro. que vinimos a ir. Sí. Si vienen, les brindo un asado en casa. lo Te tomamos la palabra. Jesús Guirao pagó por esta pregunta. ¿Cuántos patreons tienen? Ok, okay. Eh, no te vamos a revelar eso porque evidentemente es un. Es un estás es preguntando un... cuánto ganamos. Exacto, y no es, ganamos. no es educación. Y, y exacto, no. Así que, ¿quieren, quieren, quieren tirar un lo que llaman un ballpark? A ver. Yo creo que ya estamos cerca, cerca, cerca de los 123 mil Sí, puede ser. <laughs> Marcelo Gamboa pregunta: Eric, ¿eres gay? Una pregunta para Eric. Eric responde, queremos saber. Eric. ¿Hay, que, hay que pagarles a Eric. Hay claro, que claro. pagarle a Eric. Si bueno. tú le pagas a Eric para saber si es gay, la respuesta es sí. Ahora, si hablas, de, si hablas <laughs> del, del príncipe de la sirenita, sí. 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 Claro. Todos los príncipes son gays de Disney. No, no digas eso. <laughs> a ver, a ver, a ver. Mira, pero entonces, ¿qué te parece si hacemos un corte? Ok, ya creo que vamos a hacer un corte. Las que quedaron retra eh, retrasadas? No, a ver, vamos acá. a hacerlo hasta la hora y media, que falta poco. Claro. En la hora y media hacemos un corte y leemos preguntas que sí. quedaron por fuera. La hora y media para el juego de Venezuela. Avísenlo, tú creo que debes tener un, un conteo de la hora, ¿no? Sí. Porque comenzamos, que como a la, comenzamos a las 5 y 10. O sea, a las 6 y 40 ya cortamos. Mira, aquí oh, creo que... Es... A las 5 y 10 comenzamos, o sea, a las 6 y 40. Claro, porque hubo un tiempo de espera. Todo, no, el mundo, Nancy, todo el mundo vamos, en los comentarios. Vamos, Nancy bo, retrasado. Vamos, vamos. Nancy retrasado. Ok, rápidamente. Eh, vamos a hacer... Estas, que a, esto, esto, estas preguntas que voy a hacer, vamos a tratar de responderlas lo más al... Duro posible. Dale. Rápido. Vale. Germán Rodríguez, ¿cómo hacen para sacar tantos proyectos fuera de escuela? Nada. ¿Se les suele ocurrir o las personas los contactan? Si Acuérdate quieres? que somos tres personas. O sea, y son y, tres y, cabezas y, y, y inclusive si es a veces es más. si es mamante. O sea, eh, es es, es, mamante. Eh, es y a veces no podemos con todo, pero sí. bueno, la, 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 afortunadamente tenemos un equipo de trabajo bastante cool. Seguimos. Omar Zamora, son los más duros, gracias. Desde el episodio 10, siguiéndolos. Vean el DM claro. de cualquiera de ustedes para que vean el gemelo perdido de Leo. Omar, te tengo que decir algo. Da demasiado cringe cuando mandan una persona que se parece a uno de nosotros. Qué tres. maldita ladilla. Vale. Es una Qué maldita, maldita ladilla. De verdad, métete esa foto por el culo. No, no, pero sabemos que no es. Ojo, mira, escucha. Yo escucha. no te digo eso porque la verdad no, es que no, nada, no yo te, sí quiero lo insultar, digo. te quiero insultar. Te quiero mucho. Pero es una maldita ladilla, hay que decírtelo. No, claro. no, es peor. Te quiero es. mucho. Chris, ¿te pareces a esto? Mira, este hecho se parece a Chris. Eso es una ladilla. De hecho, viene ladilla. un episodio pronto. Por el culo. Viene un episodio pronto donde hablamos de eso. Sabemos que no viene de nada más intención. No. Pero, pero es ladilla. ¿Puedo otro ejemplo? Sí, sí, sí. A ver, ¿qué vas a hacer? ¿Vas? Aquí Ponle está la cámara. Pon la general. Poncha la general y date. Coño, vale. Coño, Nancy está haciendo aquí de de toda mierda. No, Nancy, de director Nancy está haciendo todo MVP. ¡Nancy, volumen! <laughs> Mira, me llegó un. El Leo Blanco no existe. <laughs> ya lo vi, es uno peor. Yo creo que es ese. A ver. <laughs> ese no es Leo en ninguna forma. No, ¿no les se pasa a la nada? gente. No, no, nada. Eso se nos mostró el otro día a Leo, no se parece en nada. Malísimo. Buenísimo, buenísimo. Osvaldo Caraballo, ¿qué opinan de lo que pasa con los influencers y el boxeo? Está dejando el de segundo deporte serio. Mi take on en eso, que creo que soy el que más disfruta todo esto en un pedo de boxeo que está pasando, mi, mi opinión es que está poniendo relevante otra vez el boxeo. ¿Qué pasa? No hay ahorita boxeadores legendarios, solamente creo que Canelo y De Vaina y entonces, ¿qué pasa? Que estos carajitos, los Paul y tal, están haciendo que la gente que no le gusta el boxeo se interese en el deporte. Eso me parece positivo. Yo estoy de tu lado, a pesar de que a mí no me gusta esa movida. O sea, yo detesto todo lo que es sí. Jake Paul y toda esa gente. O sea, me parece, no me pero me parece una oportunidad muy arrecha de volver a darle valor. Pero como, negocio, al como gente del negocio, o sea, es, es increíble. Me parece que están haciendo una movida muy inteligente. Víctor Rangel, ¿qué opinan del graffiti en cuanto a la cultura del hip hop under calle? <laughs> a mí me parece rechísimo Me parece una expresión De arte urbana eh, Importante Y que de ahí Se han derivado Un montón de vainas cool Creo que Caribes El crew eh, Sí, bueno eh, Colaboraron con Virgil Abloh Y con white Carreo sí, Rechísimo Saludos para ellos Luis él. de la Rosa Cris ¿Qué opinas de la renuncia de Peseiro? Son el mejor podcast del mundo Gracias <laughs> Opino que Gracias es papi. lamentable Que Peseiro tenía un proyecto Bastante cool Pero quiero decir mismo. también Que la alineación de Venezuela Contra Argentina Me gustó bastante ¿Sí? Sí señor Okay. me gustó bastante a lo mejor vamos a ver cómo van contra Perú hoy ah. también también sumaría que la patada Messi de Adrián Martínez es lamentable que mucha gente hay le que cayó hablar de eso tuvo pues... él que de de desactivar sus comentarios qué loco que que estamos en un punto en la historia en el que un futbolista Se está, está pidiendo disculpas por haber dado una patada. No, no, no. no. Eso, eso me parece... Y, y sobre todo porque sabemos que no fue una patada de mala intención. Estás, en, está, a estás tarde, entrando a un partido con la cabeza fría, claro. porque te un cambio repentino por otra persona que se lesionó. Ahora, o sea, es como... si lo le... Mira, Adrián Martínez, tú lesionabas a Messi y te a buscado dos camionetas negras. Claro. ¿No? Con puros cataríes así, con puros bichos locos. <laughs> <laughs> Carlos Castro inviten al conde del guacharo es mi nos sueño. encantaría nos encantaría, nos encantaría. Mira, no hay forma y no hay, no hay no hay forma que si el conde del Guácharo está en 30 kilómetros alrededor de nosotros, no lo tengamos sentado en esta mesa. Sí, se sí, se sí. Tiene que pasar, tiene que Conteamos pasar. condeamos por ti. Te sí. lo digo de uno. Anderson Castillo dice: ¿han considerado invitar a Chente al programa? Sí, sí, De hecho, ha estado Cuando muy esté en México que, venir. que venga. Él eh, vino para hacer algo con Rawayana, uh -huh. pero vino que si 24 horas y rápido. no nos dio chance de hacer un episodio, pero lo tenemos pendiente. De hecho, a nosotros nos encantaría ir a Puerto Rico. Los videos de Chente, donde está como una colegi con un colegio con otros, que el profesor es como un bicicleta de la calle, increíble. no no, no. Chente, Chente va a salir en escuela de nada. Dice: Soy no de la comunidad. Nancy es el verdadero nombre de Nancy. Sí, sí. sí. Seguimos. Félix Delgado. Top 3 cantantes de reggaetón. Ahorita mismo ya sí bola de bola de bola. Date, de. Date Jay duro. Cortés. Ajá. Mike Towers uh -huh. y Bad Bunny. Ok. Seguimos. Juan Francisco Zamora. Hola, Cristian. Aquí de nuevo. ¿Pudieras decirme que soy lindo? <risa> <risa> Dile que es lindo rápido. Y Cristian. Eres, Eres lindo y tienes el, el huevo bello. <laughs> Chris B. Games. <laughs> Los quiero mucho, ningún tema serio. Pero ¿cuál es su plato que para otros es raro, pero para ustedes sabe excelente? Para mm -hmm. mí, sándwich de mantequilla de maní y jalea con atún enlatado. Uf. Mierda, qué <laughs> asqueroso. Sí, sí. Mira, mira, qué mira, mira. Asqueroso. Sí, sonido. Mira. Yo creo que yo agarro, yo me comí una lata de pepitonas con, con sal. Me gusta. Sabes que me encanta. A mí ¿Sí? ya no lo hago. Tengo tiempo que no lo hago. Café con coffee mate. Ajá. Sabes, el coffee mate, de la, esta vaina, sí. está es como crema de leche. Ajá. Eh, con una canillita bien mojada perfecto desayuno y todo café. Café. o sea ese desayuno pan con y café mojado en café cuidado claro. mira Nancy si tú ya seis birras ya bájale porfa mira Cristian Lara ¿qué opinan de que los hombres de los ¿qué opinan de los hombres que se pintan las uñas? van pendientes pero, que, que no pero le dieron el, el, el canal de YouTube a, a mi abuela ¿Qué, sí, qué vale, 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 es eso? cero relevante no me gusta para mí yo, yo me pinté las, las uñas en, en escuela no me pinté las uñas en un episodio vez, sí. chévere otro Christian, Christian Aranguren. Por 500 millones de dólares, ¿qué prefiere ser? ¿Ciego, ¿A ¿María sordo? Huevo? Ay, <laughs> ah, definitivamente sí. ¿Ciego, claro. sordo o mudo? No se vale decir ninguno. Yo por 500 millones de dólares prefiero ser. Mmm, Yo creo sordo. que está, eh, hay un error en tu concepto porque ahí estás igualando tres discapacidades o. Pues tres pérdidas de un sentido que no tienen nada que ver porque una persona sordomuda es perfectamente funcional con lenguaje de señas. Sí. Ver es muy importante. O sea, por que ejemplo, ver, tú yo hacer no, así, yo ver no la pondría en las opciones ni siquiera. O ¿Sabes cómo claro. que yo, yo jamás. De... Claro. O sea, Ahora, lo... el sentido del tacto, por ejemplo, terrible. Pero yo no, la... yo, no, yo no aceptaría 500 millones de dólares por claro. eso. No. No. no, no, estás loco. Y, pero mira cómo te puedes comunicar fácil. exacto. Ah, sea, tú tú sí. me sí. lo sí. eh, María Borges. ¿Qué tan grande es la comunidad escolar en, en Costa Rica y cuándo vienen? Costa Rica. Coño, eh, me, me encantaría bastante. ir. Me encantaría sí. ir. Pura vida. Ya Tan saben plan. que donde haya maxi, Donde haya mínimo 30, 40 personas que quieran mezclar nada, vamos ahí. Samuel Carrillo. ¿Qué opinan de Shang-Chi, la nueva película de Marvel? Increíble. -re no la he visto, no la he visto, no la he visto. Sádica. Seguimos. A ver, tengo buena! A mí me gustó mucho la pelea. Andrés Caetano. <risa> <risa> Andrés Caetano. Leo. Shang-Chi lo hagan. Cla claro ya, claro, se dijo. Leo, dame las 5 top bandas de rock de los early... 2000 eh, y Chris háblame de la liga portugal de fútbol los sigo del episodio número uno ah, que te pongas a soy... me, 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 me estresa no. porque Como son muchas bandas mientras, pie, mientras piensa yo, yo te yo... hablo de la liga portugal de fútbol subvalorada el fútbol portugués sí, es sí, bastante sí, cool sí. a mí me gusta el Porto ese es mi equipo si algún día me quiere regalar un equipo una franela del Porto yo se lo acepto sabes claro. que está muy subvalorado es el, 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 el la liga de África de fútbol Está muy interesante, les voy a dar la cuenta de, de Twitter de una persona que yo, yo sigo y que habla mucho de lo que pasa ahí. Y mm. coño, está, está cool. Claro. Eh, sale. El que comentó lo de las uñas, seguro está pensando. Claro, porque juegan con Coco. Mira, la, la cuenta que sigo, que si les interesa el fútbol africano, eh, es n -A h -U e l z -N. N Tengo ese chiste racista del niño Que era que si en África Corren duro Porque sueltan los leones ¿sabes? <risa> <¿Qué>? <risa> Mira, este Top 5 de mis bandas O sea, yo yo soy, yo soy muy fanático De race Against De hecho lo tengo tatuado eh, Me gusta mucho TRIZE eh, no, un top 5 creo que está difícil, la verdad, porque yo escucho también mucha música de los 90, sobre todo punk rock de los 90. Eh, pero bueno, creo que esas dos ahorita claro. son como mi. Defton, te lo meto ahí, de top 3. O también es que es más noventoso, tiro. pero bueno. Voy, eh, César Augusto Rivas. El mundo está evolucionando, ya se puede ver eh, los ingresos digitales. Vale la pena obtener un título universitario, depende de tus gustos. Voy va, va a ver el episodio clásico de Escuela Nada sobre la universidad. Es sí. un clásico, la verdad. Es que está Mira, sigo buena. que hay unas buenas y ya podemos ir cerrando. Daniel hacia... González dijo: Eso es lo que ahorita. No. Yo estoy, yo estoy, en orden, así porque estoy, estoy, por ahí. Ah, bueno, Daniel González dijo, le hablando de The Office, Nacho te dio las medias. Eso no entendí nada. Yo creo que él se refiere a las bolas, porque él pensará que son medias, porque pero a la bueno. media, ¿qué coño es la media? Una, una persona, o sea, intentó lanzarse un Ah, un una, chupa una, media. Intentó ah, lanzarse un medias. ataquito raro. Sí, está ¿verdad? bien, está Ay, cool. Chévere. Buen, buen intento. Saludos. Este... Je Jesús gira otra vez que coño Jesús gracias me has colaborado que jode han estado a punto de despedir a Nancy no tienes idea ¿eh? por, lo por lo menos como, como 50 veces no tienes pero ahorita está sólido ahorita está no, sólido bueno, no hay que decir esto es que Nancy es muy, es muy era muy ¿Piedrero? desordenado sí. es muy desordenado era un piedrero cuando llegó y tuvimos coño, como que no, como, como no, no, darle ¿vale? ahí vale darle da, darle ahí no, encarrilarlo eh, sí. y ahorita está sólido, o sea, sí. está 100% sólido. La en supuesto, nada funciona y como, es un... como un taburete, donde cuando alguna de las patas falla, las otras tres la como Y es definitivamente es, el cuarto de nada. Sí, sin duda. Sí. Ángel Navarro dice, además el dibujo para mi show de Nueva York, creo. Voy a llevar cosas para los demás que quieren. Yo no, tú, este hecho me tiene una joda montada porque ustedes mandan cosas. Time. Cuyo time, Ustedes me mandan cosas a mí para leer y para Chris ¿Qué pasa? Cuando yo hago la gira y no, yo no deshago la maleta, solo saco la ropa sucia y la, la lavo y la vuelvo a meter. Al final de la gira yo le doy todas las vainas y todas las mierdas que ustedes me dan para que yo les dé. Ahora. ¿Tú has recibido algo últimamente? No, por supuesto que no. ¿Sabes lo que dice esto, hijo puta? Eh, ojo. Yo, sí, yo tengo muchas debo, vainas de ustedes en mi maleta claro, en este momento. Bueno, sí, pero yo debo, yo debo decir que a tu favor, tú no estás obligado a recibir vainas porque la maleta claro. es reducida de repente, No, no, no yo lo recibo sin no pedo. Pero, ¿sabes lo que hace este hijo de puta? Ustedes me mandan algo, ustedes que están viendo esto, me mandan algo. Se lo come. No, y yo no, le digo a Nacho. Yo, no me yo le digo a Nacho, mira que me, alguien me escribió que me mandó algo y me dice, no, no te va a gustar. <risa> 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 ¿Tú crees vaina? <risa> <risa> no, no te va a gustar. Y yo, Oye, vale. Te voy a, mamahuevo, te voy a dar la vaina y la vas a usar. No, ahora me va a gustar full. No, te, y la vas ahora a usar. Me va a gustar full mi camisita, que, mi camisita que tiene aquí como un loguito una vaina. No me seas gusta. chisme con la gente que te mandan regalos y andas no, en eso. No, me va a gustar full mi taza de. No, ah, vale, English. dale, malagradecido, dale. Pero malagradecido. No, 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 no. Voy. Mira, eh, Samuel Fermín, Nancy más nunca, Nancy más nunca manchó la tapa de la poceta Preguntan por ahí. No, no, saludo no, para, para Luis. No hubo más pupú en, en la tapa. No había, no, uh, uh. Es que Nancy lo, lo, lo aprendió. Es que sí, mejoró, de verdad. Era como Yo creo que, que se compró una sinilla y practicó. <laughs> Mira, Joshua Arguello pagó mil pesos chilenos para decir no se metan con Nancy Sapos. Ah, muy bien. Para bueno, chupar el culo, pues, maldito marico. A la cuenta de tres, un, dos, tres. Gracias. Claro. Mamá. Daniel se González otra vez. Mala anécdota con algún fan en shows o fiestas. Sí. La verdad. Que hay bastante sí bueno claro que hay bastante cosas malas anécdotas, anécdotas no como escuché, un show? malas ¿Sí? anécdotas con algún fan no eh, tal vez mala, mala, no. el becerro que la cagó en el show de Miami ah, no, ah bueno, bueno uno se montó un eh, el el show de Miami el el eden se secret Ignacio, show por cierto el eden secret show eh, tiene una una parte en la que subimos a hacer a, a un cuarto integrante de, del público uh -huh. para que haga una especie de podcast de inicio del podcast con nosotros se montó una persona uh -huh. Y lo que intentó fue ser ratica. O sea, como fue, que ratica claro. con nosotros. O sea, como que cagando la ina. A lo mejor, a lo mejor como... este pana, honestamente, a lo mejor tú eres burdo, chistoso con tus amigos y todo. Pero cuando tú haces un show así, tú tienes que prestarte a ser. Tú tienes que prestarte ese instrumento del show. No puedes lanzarte la de de a chistoso A lo mejor tú eres chistoso con tus amiguitos. Claro, está a, lo bien, pero... a lo mejor tus <laughs> amigos te han dicho. Coño, tú harías tener un podcast, marico. A, eh, pana, a lo mejor tú das risa en, en las parrillas. A, a, a lo mejor las claro, parrillas. Pero bueno, pero igual igual no. Bueno, tú, tú eres lo peor. Seguimos. Glister, Glister Kaiser dice: Epa, buena idea idea de que probar en este formato está cool esas naranjas de atrás son de verdad pa ver pa dentro no es una no. mata de artificial no. es una mata artificial de sí. hecho eh, hay gente que lo ha preguntado por ahí lo va a responder que por qué el estudio está así porque estamos trabajando en un proyecto importante que luego van a conocer y, wow. la idea, y <risa> <risa> ¿Qué dicho tan idiota Ajá. <laughs> y la, y la, en teoría, eh, esto, todo esto va a desaparecer. Y estamos probando a ver si en un futuro el estudio de escuela de nada no tiene nada, que sea sí. un poco más minimalista. Carlos González, intenten venir a Brasil en la gira de Latinoamérica, mamás huevos. Vamos a intentarlo. ¿Pero por qué me insulto? ¿Por me insulto? Bueno, porque yo creo que, bueno. No, ¿no me insulto. Oh, Eso es una, salu, Saludos, Leo Nacho, Cristian desde Perú, menos con más. Saludos a ti también. Ah, saludo, Valeria papi, Sánchez Kulciski, ¿para cuándo un microTDH como invitado a un episodio? Vamos a, podemos, ¿Podemos levantarle el veto? Es hablar? que lo invitamos y Ajá. no quiso venir. Entonces. No, nos cambió eh, por el comunica. No, bueno, si no, bueno, si tú rechazaste la invitación a la escuela de nada. ¿Qué para qué pase el tren de Vamos nuevo, a ver. Vamos a Si sí te levantamos el veto, Andrés Ceballos aún siguen los tres sin deseo, de, sin deseos de tener hijos. ¿Y cuándo vienen a la plata Argentina? No, yo okay. sí quiero tener hijos ya. Yo también. Yo, yo también. Soy europeo. ¿Te acuerdas cuando este empezó que quería tener hijos, pero no tenía ni novia? De repente, estoy de, de, de la nada. De, de repente. Yo todavía y estoy que ahí? este año preño. Sí, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Me acuerdo, me acuerdo que se lanzó eso y todo. A lo mejor a lo le preñé y ustedes no saben. Bueno. Mira, vamos a. Tengo... De eso estoy seguro. No, no, no eh, estoy seguro que has preñado. Eh, claro. eso, no, eso no es lo. lo... Por aquí, verga, ya, espérate, que estoy tratando de ver. una última pasada. Tengo Mira, léete las últimas tres para que cerremos. Aquí tengo para cerrar. Aquí tengo okay. ya para cerrar. Eh, rápido, Carlos Iberio verga, hay gente que merece ser pobre, no, no eso, nadie hombre, merece ser ¿cuándo? pobre, es no, eso no. Ok, Cococor, Coco le podría mandar un saludo a mi pana Luis el Maracucho que se cogió a la novia por el culo hoy por primera vez y nos contó orgulloso, un saludo para ti Luis tí. el Maracucho, un saludo para ti y felicitaciones por cogerte a tu novia por sí, primera sí. vez por el culo Sí, sí señor sí. Seguimos, Gabriela Maya, ¿para cuándo un episodio en ácidos u hongos? A mí me encantaría hacerlo para que sepan Verga. y estoy seguro de que Nancy está conmigo. Sí. Eh, pero bueno, hay que yo, vamos a hacerlo, vale, estudiarle. vamos a hacerlo. Yo quiero hacerlo. ¿Puedo hacer una microdosis? Es eso lo que estamos hablando. Bueno, no. o sea, si tú sí, no. sí. ¿Puedo? ¿en microdosis no? ¿Por? No Porque claro. Si, si, él, si él no es una persona que consume está bien. Claro. Tengo una microdosis. Acuérdate que... que también para mí por mi tamaño. Mira, Juan Cristóbal, me gusta la idea. Yo, yo estaría dispuesto 100%. <laughs> Juan Francisco Zamora, hola Cristóbal, gracias por decirme que soy lindo. ¿Pudieras decirle a Amelia que deje la estupidez y me bese? <coughs> Amelia, entrégate, deja la estupidez y pega tus labios con los de ¿cómo se llama? Sí. Juan Francisco Zamora. Juan Francisco Zamora y chúpale la lengua sí. porque te vas a mojar tal cual Nueva York hace un par de días. Sí, Mira, señor. Jesús García tiene, acaba de dar 50 dólares, un aplauso para Jesús García, ¡Oh! eh, a, y escribió, hola, acabamos de entrar. ¿Cuándo a Miami? Saludos. El año que viene vamos a Miami. Este mm. año teníamos pensado sí, hacer el sí, film. Vamos a Miami más que a mi casa. Y vamos a hacer el film en Miami. Una capacidad de 3.000 personas. Va a ser una locura. Caramelo, si no lo acaba de hacer, Caramelo, si no lo pero acaba Pero como viste 50 dólares solo para comentar eso, te damos una segunda oportunidad de que digas otra cosa, que preguntes sí, otra cosa. ¿no? Sí, okay. sí. Si lo escribes en los comentarios sin lo pagar, le exacto. decimos a Majo que nos los pase para sí. leerlo. Jonathan Alexander Vilori Jaramillo dice: ¿Qué opinan de las vacunas COVID? Esto es sencillo. Claro. Si tú, si tú tienes tu nombre completo en YouTube. Sí. Es probable que seas antivacuna. Sí. <laughs> Vacúnate y deja, y deja de creer que tú sabes más que la gente que sabe más que tú. Sí. Que me da ladilla y me da rechazo. ¿Qué opinamos de las vacunas? Que la que nosotros tenemos es la peor. Nosotros ayer estaba hablando con un amigo y nosotros nos tenemos que ir a poner otra. Sí. De pana ya. El booster. No, la, la completo el ciclo completo. Yo tengo la do, Johnson do, do, la Johnson. Doble, doble Pfizer otra vez, tengo que ponerme. O sea, o, ah, tú tienes Pfizer. No, yo tengo ah. Johnson a Johnson, yo pero, yo te... pero me ponenme de Pfizer ahora. Pfizer las dos. Okay. Ahorita. Coño, eso. Sí, que la vida pasa por eso. Seguro. Y bueno, imagínate otra vez tener equipo para allá y decir, ay, para qué. la, A la Paolo Saavedra. Todo la... esto porque un chino se comió muy con ¿no? <laughs> <laughs> <¿San> ¡Chanchi! <laughs> Paolo Saavedra. Capaz es una tontería, pero un episodio sobre South Park estaría rachísimo. Me parece un... increíble buena ese episodio. Idea. Sí. Muy anotado, buena idea. anotado por ahí, anotado. anotado. Juan Francisco Sab Zamora, otra vez. Hola, Cristonta. <laughs> Qué tonta. gracias por decir lo que le dijiste a Amelia. Ahora puedes decirle a mi novia, Alanis que me perdone por lo que dijiste a Amelia. Te he hecho, hecho un ídolo. Ray, te he hecho, hecho un ídolo. comedia, creo. Come, pero hazlo para que él pegue ¿Qué? los dos Alanis, clips y señora. se los manda. Ah, te, te, declaro, te, declaro. Te, declaro. Ah, te declaro. Don Comedia. Alejandro Tascari, mi, allí, mi amigo Joseph se operó las bolas. Pero no quiere pasarnos fotos. Manden sus mejores deseos por su recuperación. No vale. se las hagan Pero que es o... operarse las bolas, tipo. Maricosele. O se la puso más bonita. O sea, se la puso más bonita, claro. tipo que ahora se tiene la que usar un, un escote bola. Son las planchonas. Okay. como la o sea, flor. Maricoselena Gómez Ajá. también. Marico, Maricosele tiene. Tienes, <laughs> ¿Tienes Maricosele. ¿Cómo sí. se llama la persona? Eh, se perdió el nombre, pero. Joseph. Joseph, tienes Maricosele. Cuidado exe 159951 mira dile a Luis ah, Beli... no, está claro. comentando. mira dile a Luis Belisario que deje de andar preguntando huevonadas y que me pague mi plata y que lo quiero claro. mira Luis plata. Belisario paga la plata vale cierto, paga la plata. plata yo tengo tu plata Nancy dilo <laughs> ¿Eh? tu bolsa de platanitos Héctor es, de... Polena, es patrocinado mira. por Natuchi. Héctor Sousa <laughs> eh, Héctor de Sousa dos dólares pagó para decir Chris Leo que jugabas fútbol 11 y por qué yo jugaba enganche yo jugaba o sea, diez, punta ¿verdad? izquierda claro y cuando después empecé a no rendir tanto jugando de 10, me tiraron por una banda Adolfo Pero yo Gross no pude jugar a segundo delantero. Adolfo Gross los influencers deben ser regulados el caso yo mm, no. Eh, no ese caso es Dantesco y todo lo que lo envuelve es claro, muy ese delicado caso, sí. para es muy delicado Leo qué es la jaula ya ya ¿Qué? Leo sí, con sí vamos a ir cortando pues Sí. Bueno, pero vamos, a, vamos a hacer esta última que, que estamos pasando por acá. David dice, Leo, que es la jaula? Ya lo expliqué, lo, puedes, lo puedes ver sí. cuando subamos este episodio que quede colgado en la internet. Exacto. Por favor, quien sea, díganle a un fan de ustedes que se llama Gabriel Flores Váez que me pague mis 100 dólares. Saludos. Esto lo manda a decir. Coño, Raúl pero hay que, Leal, hay que coño. hacer un super chat de doctor, de doctor, doctor Diablo, Diablo este, porque hay que sí, poco sí, gente sí, de sí. plata. No jodas, pa' ver, mierda. Eh... Bueno, ya, déjalo hasta ahí, déjalo hasta ahí. ¿Sí? vamos a leer los que quedaron rezagados la verdad es que muchachos gracias por eh, participar en el super chat ¿puedo leer uno último? sí, claro Carla Pá Pérez dice ¿por qué Chris sigue soltero? ¿nadie lo soporta o él no soporta a nadie? yo creo que es la segunda no, yo creo que yo creo que, tú no soportas yo a creo nadie. que estoy soltero porque porque está de moda ¿Sí? no sé, creo que es un momento para estar soltero, ¿no? digo no sé sí, quizás no sé también a veces pasa que te gusta alguien y de lejos, por ejemplo. Ah, bueno, pero vamos, ¿qué quieres? ¿Que lloremos aquí? Sí, claro, está aquí estamos, todo, estamos estás aquí. Bajando, ¿qué, coño, me estoy, bajo el agujito. Me bajo el agujito ahí. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Mira, Disculpa rápidamente. Carla. Va pa, pa ah, ¿pa pero Carla, me vas a mostrar este Para subir las vibras, porque las vibras estamos vibrando bajo gracias a ti. Por levels. Alexa, play levels, by bichi. Reinaldo Benitz dice: ¿Tendremos otro proyecto genial con Warner o parecido? Sí. Ahí ¿Sí? lo tienes. por eso lo estoy En tu puta acá. Eh, ay, yo digo que un par de más, yo creo que un par más. Es que está divertido, sí, vale, yo no vale. me quiero ir. Vale. Está divertido, yo no me quiero ir, bueno, sino que sepan Leo dijo, mira muchacho, me tengo que ir tal y bueno, ya pasó la hora, yo, ya. pasó bueno. la hora, bueno. Por aquí dice, ve, Lenis Gómez, dice, "Vengan a Ohio, por favor. Yo sé que nada más iría yo porque no hay nadie aquí, pero los oh, te quiero Ohio. mucho en la de 2018. Mira, Lenis, no es, no es rentable, lo siento. Ve tú a una ciudad donde A lo mejor en Cleveland hay chau tú eres hace un show en Cleveland Sí, claro. Gente. ¿Por qué no? ¿No? Sí, 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 sí lo haría. ¿Por qué no? Ah, no, es que está, está bueno, está bueno, ya está ya. Bueno, <laughs> a ver, a ver Creo que una más Tengo, tengo por aquí Mira, ¿será que llegamos A cinco mil personas? Coño, hay, hay un pujoncito Por ahí una, Unas redes Estamos a punto de llegar A cinco mil personas más o Para un, que un no, Vamos a conectar cinco personas para ahí, ¿no? Ah, bueno, exacto Es verdad No, mentira <laughs> Córtala, córtala, córtala <laughs> Mira, yo creo que esto es un buen momento ya Para ir despidiendo el episodio La verdad es que Es un gran experimento Que hicimos Me gusta No, creo que estoy, estoy Me parece rechísimo El super chat Para hablar huevonadas sí. Rápidas, de repente es un formato que podemos rescatar cada cierto tiempo y no para el aniversario. Este... Hay que leer eh, preguntas que pasaron. Sí, las que quedaron rezagadas. Vamos a leer algunas por ahí. Bajo este... las dejó en el. En el, en el Mierda. Grupo, 180. Pero muchas de las que están ahí ya las hemos respondido de otra forma. Es decir, hay gente que ha preguntado por Donda y ya hemos hablado de Donda, Entonces, coño. Vamos podemos hacer una segunda parte de este episodio donde las preguntas que, que fueron pagadas y no respondidas, que son bastantes otra okay, vez ok, 50 dólares ¿para, ¿Para ti? no, para sí. ti no ya, o sea, va, ya, va, ya va, ya va, ya va pa' ver te preguntan a ti ¿Marie Kill de nosotros tres? Sí. yo creo que entonces guarda eso porque eso es lo último de lo que vamos a hablar Ajá. entonces si quieren despedir el episodio para que Nancy responda a eso de último mira, gracias 300 episodios de Coronada suena huevona son 300 además en el público es una nueva invitación porque también vayan a Patreon y vean más ya creo que 200 más puede sí. ser en general. Ciento y tantos episodios más Ajá. más los 100 que están al principio, bueno, ya son parte de los 300. Sí. Uh -huh. Eventualmente vamos a llegar a 500 episodios alrededor de diciembre, creo. Yo propongo que cuando lleguemos a 500 episodios sumando Patreon y sumando público hagamos algo especial. Claro. Okay. Porque coño, 500 es un número muy redondo. Okay. Sí. muy Ignacio redondo. Claro, que sí. claro Dorito Circular. Sí. Cancelado. Gracias por, por ser. Miren, gracias buena. a todos los que han estado con nosotros desde el inicio, los que han llegado tarde, los que llegaron hace poco. Ya son 300 episodios más 150 que están en Patreon aproximadamente. Los queremos mucho. Estamos sí. muy agradecidos con ustedes. La verdad es que han sido tres años y 300 episodios increíbles. Ha sido gracias un camino muy brutal. De, de vivir de habla huevona. Esto está y va para adelante, o sea, cre creemos que vamos a hacer cosas muy interesantes en el futuro. Eh... Emoción, viene en diciembre, muchachos, mil. y viene octubre. En octubre no van a poder creer. Hemos recibido viene. palazo en internet, Eterno, hemos recibido no. mucho amor, o sea, siento sí. que... Ha y dan sido... no Palazo me hacen escarcha, rarísimo. Uy, de... <laughs> el, Mira, el es su que... García mandó 50 dólares más. Sí, sí. Mira. Okay. A ver. Nacho, somos ya ja y Jesús que te vimos al final de tu show en Miami, siempre queriendo apoyarlos, los esperamos. Muchas gracias, gracias. muy panas, muy sí. panas ustedes que, de hecho, me preguntaron que si te querían regalar una botella de ron, yo les dije que, que sí. Ah, que también, y también. le dijiste que no, esa no le va a gustar. No me la bebé. No, <laughs> Te digo yo. Si es Mándenme esa botella de ron, Mira de Nancy, ron. pero entonces para que respondas y ya bueno, muchachos de nuevo gracias por eh, todo este tema, no sé qué, recuérdame te en Patreon, te la buena. ¿Quieres responder eso frente aquí con nosotros? Tienes que darle la cara. ¿Quién te pondría la cara. aquí? Abre, abre. No, da, ponse. Dale, dale, su, dale su espacio. Su. Sí, vente, vente, para que para porque también hay... Coño, Nancy echándole bola editando esos episodios ahí con una locura, con una... Coño, vaina. mira, está Nancy, qué lindo. ¿Dónde ponchaste? ¿La cámara principal? La uh, sí, la central. Okay. Entonces, muchachos, esto es... Pagado por, no recuerdo quién lo pagó. Uh, ya te digo, ya te digo exactamente. Ahí está, está video, Ahí, lo tengo aquí, Kevin Portillo. Kevin Portillo. Aquí, mira, te lo, te lo puedo poner aquí. Kevin Portillo. Aquí está, oro? Kevin Portillo, 49 dólares, pagó Mary Nancy. Ma, eh, Mary One, Fog One, Kill con Asia, no sé, este, Nacho. Todo viendo todo esto así con ese delay? Sí, un sí, poquito. Claro. No, es que yo no veo esto, yo estoy leyendo, yo estoy aquí en los comentarios. Ajá, bueno, es más Mary, Kill, nosotros tres, supongo. Sí. Na, sí. Bueno, Nancy... Tienes que tener cuidado, ¿viste? Creo, me equivoco el micrófono. Son negros los dos. <laughs> <laughs> ajá, ajá. Fuck, ok. Uh, fuck. Pero bueno, no sé. Fuck. ¡Woo! ¡Uh! Ah, me cogí a Nancy. O oh, Nancy me cogió. Kill Nacho. ¿Quién ¡Oh! quieres? Internet. Y Marry Alex Tienda. <laughs> <laughs> Bien, muchachos, no, gracias bien, por venir. Bueno, yeah. vale. Episodio 300 de Escuela Nada en vivo. Este, este formato se va a quedar, obviamente, y vamos a hacer más locuritas en vivo. Cuidado con el Twitch, cuidado con un anuncio que tenemos muy arrecho. Métense en Patreon, me voy de gira, vean la jaula, eh, mándenle nuts a Cris, o sea, todas las vainas que tengamos que hacer. ¿Cómo? Newsletter también, hay mil vainas que tenemos. Los queremos mucho, gracias a todos, gracias al equipo de Escuela de Nada, gracias a Álvaro, gracias a Majo, gracias a Nancy, a toda la gente que nos acompaña siempre. Lo queremos mucho otra vez. 300 episodios Chau. más. Vámonos. Que nos quedamos aquí como medio incómodos. <laughs>